fin viernes. ¡Vamos! ¿Cómo está el Zócalo? ¿Cómo les va? Hola, ¡qué gusto, Alan Carola! ¿Verdad que sí? Hola, profe. Sí, al fin, Marcelo. Día viernes, día en donde estamos todos con un ambiente diferente. Exactamente, tenemos 30 grados de temperatura, hace muchísimo calor allá afuera, la humedad pum para arriba también, pero bueno, ya es viernes por lo menos. Ya es viernes por lo menos, primera semana en que cobramos, así que todavía todo está más que bien. Así que vamos a estar acompañándoles como siempre hasta las 18 horas. Exactamente, hoy el equipo Tarde Noticias está de cumpleaños porque Carlitos Britos, alias Ponzi, está de cumpleaños. Un gran compañero, talentoso en muchas cosas, sí. En baile principalmente, y uno de los gran mejores cámaras de la zona. Multifacético, sí. El muchacho, leña para el carbón va a sonar a full hoy. Realmente sí. Muchas cosas para hablar en Tarde Noticias, pero lastimosamente, Sol, tenemos que hablar de esta desgracia que ocurrió en San Lorenzo. Exactamente, vamos a hablar de un accidente de tránsito que habla de la imprudencia nuevamente al volante. Un joven de 21 años fue quien acabó con la vida de una mujer de 33. Exactamente, imprudencia, alta velocidad y también un bache gigantesco. Dicen que es una boca de desagüe de la ESAP que no estaba tapada. Él intentó desviar este bache para no caer allí y ocurre este fatal accidente. Vamos a estar compartiendo las entrevistas y una imagen de circuito cerrado que realmente es impactante. Exactamente, vamos a hablar también ya en instantes del tema que acapara prácticamente la atención en el ámbito judicial. Alcides Oviedo Brites, segundo día o tercer día de juicio. ¿Eh? Exactamente, Arlan Figg hoy de alguna manera conversaba, hablaba en este juicio oral, daba su declaración con respecto a lo que había vivido en todo ese tiempo secuestrado por este grupo criminal que opera en el norte, y también lo hizo su padre. Exactamente, lo de Arlan a través de la cámara Gesell, la desgrabación de lo que ocurría en aquella ocasión, y don Alcido también contando detalles muy importante, Sol, un Alcides Figg bastante tocado al recordar lo que pasaba. Totalmente, recordar que cuando él era liberado, ese 25 de diciembre, de alguna manera todos festejábamos una Navidad realmente dentro de todo contentos, pero lo que se vivió previamente, todo ese tiempo que se había sufrido en cautiverio y con la presencia de esta gente. Estas son imágenes en vivo, simplemente para acotar también a este avance. Exactamente, y ahí está Alcides Oviedo Brites, que también hizo uso de la palabra para los medios de comunicación, sí, presentes, y en un momento dado como que lanzó improperios también a los colegas que estaban allí. Y decíamos, día de fiesta aquí también a nivel nacional porque es el famoso Curuzuara, claro, Día de la Cruz. Día de la Cruz, cada 3 de mayo recordamos esta fecha muy especial para el calendario de la Iglesia Católica, y el barrio 3 de mayo en Luque también, como todos los años, realizó una actividad. Oraciones, el famoso Curuzú llegó a decir, ¿querés comer chipa? Hoy es una jornada muy especial, vas a encontrar chipa por todos lados. ¿Eh? Así que vamos a hablar de todo eso y mucho más, quédate con nosotros. Ahí que ahora viene ya enseguida de los títulos. Juicio al Alcides Oviedo, con la declaración de Roseli Bogado, psicóloga que atendió a Alan Figg tras su secuestro. Prosigue hoy el juicio oral y público contra el Alcides Oviedo Brites, acusado de instigar el plagio del joven. La fiscalía pide la pena máxima de 30 años para el acusado. Fatal accidente en Cerrito. Dos mujeres fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en Cerrito, departamento de Presidente Hayes. Las mismas viajaban a bordo de un vehículo a Concepción cuando se produjo un impacto de costado contra un camión transportador de cemento. Allanamiento en San Juan. Oficiales de investigaciones y agentes del Ministerio Público allanaron una vivienda en el distrito de San Juan del Paraná. Esto en relación al robo que ocurrió en la Junta de Saneamiento del barrio Azotea de dicho distrito. Homicidio en Itacurú. Un hombre asesinó a un amigo con quien compartía una ronda de tragos y se dio a la fuga. Agentes de investigaciones tomaron el caso y lo hallaron en la ciudad de San Alberto, donde finalmente fue detenido. Estados Unidos exportará gas licuado. El secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, firmó el jueves 2 autorizaciones para que las compañías estadounidenses exporten gas natural licuado a Europa. Perry dijo que el gas estadounidense estaba dando a los consumidores en Europa la libertad de ser rehenes del gas ruso. No vamos a jugar otro partido. Rodolfo Salina, directivo del Sportivo San Lorenzo, se mostró contundentemente sobre la posibilidad de repetir el partido con Cerro Porteño y sostuvo que sería un bochorno. Nosotros vamos a retomar la información y decíamos que teníamos que ir de vuelta a la agrupación especializada. Continúa el juicio oral al Alcides Oviedo y los detalles vamos compartiendo en este nuevo testimonio.
Sí. Sol, Marcelo, televidente, saludos para ustedes. Luego de 10 minutos de receso se retoma el juicio y fue convocado por el Tribunal de Sentencia el suboficial mayor José Félix Brites. Él es uno de los testigos propuestos por el Ministerio Público para dar su declaración testimonial en torno a este juicio que enfrenta al CIDES Oviedo por el secuestro de Arlan Fick. El presidente del tribunal le preguntó en el momento al suboficial mayor si él quiere dar su declaración en castellano o guaraní, y él eligió que sea en guaraní, motivo por el cual está justamente contestando todas las preguntas en guaraní. Vamos a compartir con ustedes el audio. Estamos como encargado de despacho. Aproximadamente las 20 horas. Una persona, la comisaría, don Claudio. ¿Dónde mandó ella el apellido? Claudio Gem. Gem, mejor dicho. Gem. 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 Y él era conocido nuestro, vecino del lugar, que solía participar en el encuentro de público, sí, con un personal de la comisaría. Y él se fue a pedir auxilio. ¿Y después? Un supuesto hecho de, primeramente, robo domiciliario, ¿no? Él es lo que me manifestó eso. Lo cual acudimos con 4 personales. ¿Recuerda quiénes eran los otros personales? Mi conductor era Rodrigo Paredes y más 2 personales, Aldo Bogado y Francisco Figueredo. Un ratito, Rodrigo Paredes, después Aldo. Aldo Bogado, personal policial. ¿Y el otro? Francisco Figueredo. Todos personales policiales. Sí. Primeramente llegamos a la casa de Claudio para corroborar. Y no había nada, todo era silencio en ese lugar. Después salimos de la casa de Claudio. Un ratito, usted dijo que Claudio Ken pidió auxilio. Sí, sí. ¿En qué forma lo solicitó? ¿Personalmente, vía telefónica? O... personalmente. Sí. Se apersonó en la comisaría personalmente encima de una motocicleta. Ya. Y él se fue detrás de nosotros encima de su moto. Sí. Llegamos a la casa de Claudio y no encontramos nada de anormalidades. ¿Después? Después salimos de la casa de Claudio y ahí divisamos que aparentemente personales militares no, se fueron como para apoyarnos. Ya un poquito antes de llegar allá a la casa de Arlan. ¿Ustedes avisaron a los...? No. Ellos vieron nuestro movimiento y se fueron detrás nuestro para apoyarnos, pero no estábamos en comunicación. Ahí quedamos detrás del vehículo de ellos nosotros y al llegar al portón aproximadamente de la casa de Arlan Fick fuimos recibidos con disparos. Un disparo de arma de fuego. ¿Qué fue? Ahí nos esparcimos completamente con mi personal y pedimos apoyo aéreo al comisario general Gamarra. Tuvimos el contacto, la primera comunicación al director de zona. Sí. Y hasta ahí más o menos me recuerdo. ¿Alguna pregunta? Bueno, ustedes pidieron apoyo. ¿Y qué pasó ahí?
Ahí hubo un enfrentamiento. ¿Y puede hablarnos de ese enfrentamiento? Hubo intercambio de disparos. Intercambio de disparos. ¿Entre quiénes? Persona vestida de camuflado. Lo que pudimos divisar. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese enfrentamiento? Hubo baja de un personal militar. Personal militar y dos personas civiles. ¿Recuerda la identidad de los mismos? ¿Su apodo? Sí. Coco Bernal puede ser. Bernal Maíz, que es el segundo apellido. El otro es Silva. Estas dos personas eran de cuál de los grupos? Usted habla de que personas vestidas de camuflado y personal militar. A los efectos de esclarecer nada. Esas personas civiles estaban vestidos de camuflado. ¿Estos? Sí. ¿Y el personal militar no recuerda su identidad? Sargento Monjes. ¿Después qué pasó? Esas personas civiles fueron identificadas después de que llegaran personal antisecuestro, después que llegaran... de donde fueron recogidas evidencias, cartuchos, armas de fuego. ¿Qué tipo de arma? Uno era pistola calibre 9 milímetros y el otro calibre 38. De donde se recogió también granadas de mano, artefactos explosivos, mejor dicho. ¿Ustedes llegaron a ingresar después en el domicilio de Arlan? Sí, ingresamos. ¿Qué pasó ahí? Ahí fuimos recibidos por la señora y el señor Alcido. ¿Qué le comentó a ellos? Y que ambos, Arlan y su padre, fueron raptados y al señor Alcido le soltaron otra vez para advertirle a la fuerza pública que no le siguiera, o si no le iba a quitar la vida a su hijo. Eso fue lo que nos mencionó el señor Alcido Fix. ¿Algo más que pueda...? Y se comunicó al Ministerio Público a cargo de la fiscal Carolina Quevedo, que posteriormente se presionó en el lugar del hecho para el levantamiento de cadáveres. ¿Ministerio Público tiene preguntas al testigo? ¿Quién más participó o intervino en el procedimiento aparte de la fiscalía? Personales del Departamento de Antisecuestro de la Policía y personales militares, personales de criminalística de la Policía Nacional. ¿Recuerda alguno de los nombres de las personas, de los militares que participaron del operativo? En este momento no recuerdo. ¿Usted labró acta de todo lo que pudo constatar? Se labró acta. Eh,
Bien, ya en instantes con nuestra compañera Judith Colexa, que trabaja en vivo y en directo de manera excelente ahí en la agrupación especializada, vamos a retomar el caso del juicio al CEO Oviedo Brites, tema Arlanfit. Pasamos a otro juicio, Víctor Bogado, también todo lo que refiere a este caso tan polémico, le damos seguimiento. Juan Cáceres está desde el Palacio de Justicia y damos también justamente esta posibilidad a la teleaudiencia de escuchar lo que ocurre. De la Fiscalía, entonces cuando el ingeniero Franklin Bouzia le completa la información a su esposa diciéndole que él no sabía que Gabriela Quintana era funcionaria pública de la Cámara de Diputados porque no la había mencionado ni Miguel Pérez ni el ingeniero Víctor Bogado. Resulta relevante también mencionar que prestó declaración el senador Bartolomé Ramírez en esta audiencia, quien posteriormente asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados. Informó, señores miembros, que ningún funcionario, ninguna persona que no recibió nota acerca de la situación de Gabriela Quintana y que lo hizo recién a partir de que el hecho tomara conocimiento público. Conoció del hecho a través de las publicaciones, eso dijo literalmente el señor Ramírez. A partir del conocimiento que él toma de las publicaciones, de la intervención de la Fiscalía, porque también la Fiscalía se constituyó paralelamente a la Cámara de Diputados a obtener información, así como lo hizo en la entidad binacional Itaipú, el mismo presidente de la entonces Cámara de Diputados, el señor Bartolomé Ramírez, ordenó la instrucción de un sumario. Ordenó la instrucción de un sumario que concluyó, lógicamente, con la destitución de Gabriela Quintana por la doble remuneración detectada. Por otro lado, también, señores miembros, en cuanto a esta porción de hechos que estamos resaltando, lo que ocurre en el caso Niñera de Oro, están presentando ya los alegatos finales. Sol, esto a mi entender puede terminar ya en esta jornada. Aparentemente sí, los alegatos finales de alguna manera marcan el punto cúlmine de todo este proceso, así que vamos a estar atentos justamente a lo que se desarrolle en esta jornada de viernes. Bien, ahora hay otra información bastante importante que vamos a compartir con ustedes porque tenemos que hablar de una queja muy importante de trabajadores del transporte público. Sol. Es por eso que tomamos contacto con Alexis Aveiro. Alexis, comentanos. Hola Sol, hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Ustedes pueden observar importante grupo de choferes que se encuentra en la explanada de Sistema Nacional de Televisión de las instalaciones de Canal 9 Noticias. Y es primeramente en relación a una situación bastante particular. Y es que a través de nuestro servicio de WhatsApp Ciudadano de ambos canales, emitíamos un video en el cual se podía observar dos colectivos que aparentemente estaban participando de cierta carrera sobre la avenida Mariscal López. Finalmente, desde la empresa que dejó de funcionar ya hace unos meses, quieren desmentir la participación de sus choferes y al parecer existirían inescrupulosos que están utilizando el itinerario con colectivos que anteriormente a lo mejor pertenecían a la empresa, sin embargo, están usurpando ese tramo, cometiendo las infracciones. Estamos con el asesor jurídico y bueno, ustedes quieren explicar esta situación que se presentaba ya el año pasado, tengo entendido. Sí, ese es un video viejo que están reflotando ante el reclamo. Esta gente vivía hace 30 días en la vereda del Ministerio de Obras Públicas. Exactamente, y literalmente viviendo en la vereda del Ministerio de Obras Públicas hace 30 días. Esas unidades que aparecen en la carrera, está aquí anunciada, y tiene fecha de septiembre esto. El viceministro no hizo nada por cortar la circulación de estas unidades piratas. Entonces estas unidades se encargaron de hacer el trabajo sucio bajo la protección del viceministerio de enlodar el nombre de la empresa Boquerón y bajo esa excusa salir a desacatar una orden judicial. Aquí dice claramente lo que él tenía que controlar y él no controló. ¿Y qué le dice al fiscal para no controlar? Le dice que no puede tocar las unidades de la empresa Boquerón. Sin embargo, sale con policía, con geo, con toda la fuerza pública a incautar las unidades, desacatando esta orden judicial. Entonces,
Estamos a las claras de un sabotaje y entrega del itinerario de la empresa Boquerón y el ministro Arnoldo Wins se niega a escucharnos. Hace 30 días que estamos viviendo en la calle. Como parte de ese sabotaje también aparece esto de enviar videos. Se reflota. Sí, se reflota cuestiones antiguas que son todas protagonizadas por personas piratas, grupos piratas que usurpaban la línea. ¿Por qué tienen el logo, el color de la empresa? Y porque precisamente nosotros hacemos las denuncias correspondientes y esta gente no actúa. ¿Por qué no actúa? Porque le gusta y le conviene que se mancille, que se manche el nombre de la empresa Boquerón para así ir a la policía y decirle, dame fuerza policial para quitarle su ónigo. ¿Ustedes tienen conocimiento si esas líneas siguen funcionando? Porque están poniendo en riesgo la vida de mucha gente, ¿verdad? Si es que están actuando de esta manera y en consecuencia, además, obras públicas o la dirección de transporte, en este caso el Ministerio del Transporte, tendría cierta responsabilidad de no sacar de circulación. No cierta, no cierta. La total responsabilidad por la inacción, en este caso la omisión de evitar un resultado y muchas otras conductas que están siendo ya denunciadas ante el fuero penal. Son choferes que están como medida de protesta hace muchísimo tiempo en zonas de obras públicas. En la vereda. En la vereda. ¿Cómo están subsistiendo? Y nosotros a través de nuestro compañero, la colaboración de nuestro compañero, nosotros hacemos cajitas ahí en las calles para poder solventar el gasto. O sea, nosotros compañeros, colegas que van pasando, necesitan. Sí, señor. ¿Vos sos chofer antiguo? Sí, sí, sí. Agradecemos a todos los compañeros que nos ayudan a este momento. Uh-huh. Está ayudando el compañero, está ayudando mucho los compañeros. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, que mucha gente reconoce la línea 18 como el colectivo que hay de madrugada, por no ejemplo? Hay gente que quedó sin ese servicio. No, gente. Todo el tramo de la línea 18 está descubierto, está integrado por vehículos de otras líneas, de desabastecieron las otras líneas, y todo es por un clan de poder, por el cobro de subsidios. Acá hay cosas muy turbias que están por detrás. Estamos reflotando, estamos sacando toda luz. Ustedes lo que quieren es limpiar el nombre de la empresa 18 y volver a operar cuando se pueda, ¿no? No, es que nosotros tenemos una medida cautelar vigente que está desacatando. El Ministerio de la República está desacatando una orden judicial vigente. Hace 30 días, 31 días que estamos ahí apostados en la vereda, día y noche, noche con su día, y este señor no puede recibirla. Esa es la realidad. Se encarga y se cierra en escucharle a un exdiputado por enmienda. ¿Algún chofer que quiera conversar con nosotros sobre la situación? ¿Y es tu urina? ¿Y es tu jefe? Hace 30 días que estamos en la calle sufriendo por este señor que nos respeta todos nuestros documentos. Tenemos un documento que nos respalda para trabajar. Él se hace el desentendido. Creo que somos personas que le sirven al pueblo. Hoy día en la ciudad de Ñemby y varias ciudades quedan sin servicio a la noche porque la empresa que cubre utiliza vehículos que no están en condiciones mucho peores que la nuestra. Y siguen operando tranquilamente. Hay controles, barreras, donde controlan solamente la unidad del 18. Vienen unidades de la línea Lince con desastre, pero ellos no ven eso. E inclusive un fiscalizador asumió que ellos salen solamente para perseguirnos a nosotros. Eso es lo triste. Gracias, señor. Y a usted. Muchas gracias. Entonces el testimonio de choferes. Y así también ya fuimos recorriendo a lo largo también de todo este proceso el testimonio de varios pobladores de la zona de Upané, generalmente, que están sufriendo de esta situación. La falta de unidades de colectivo que los traslade hasta la capital, hasta sus puestos laborales, hasta sus puestos de actividades. Dos cuestiones y destacamos finalmente esta situación. Primeramente la difusión de videos que ya no corresponden a funcionarios de esta empresa y así también la situación de choferes que están sin trabajo desde hace 30 días. Muchas gracias por esta comunicación. Ya la denuncia está hecha públicamente y que la justicia determine lo que ocurra. Muy amable. Hasta la próxima. Nosotros seguimos informando, Marcelo, y también a la teleaudiencia. Le invitamos a seguir este caso, que por supuesto es uno de los más importantes en esta tarde. Tiene que ver con el caso Niñera de Oro. Víctor Bogado, continúa el juicio. Juan Cáceres Troche trabaja en vivo. Adelante, Juan. Que a su vez ocasionó un perjuicio patrimonial, refiriéndonos al tercer elemento del delito de estafa, que en su totalidad suman a lo que ya hemos mencionado precedentemente, los 70 y tantos millones de guaraníes, más la liquidación final de alrededor de 34 millones de guaraníes. La entidad binacional Itaipú ha entregado parte de su patrimonio consistente en mensualmente un salario y no ha recibido contraprestación alguna por parte de Gabriela Quintana, por lo que se acredita la existencia del perjuicio patrimonial
conforme al criterio del saldo. ¿Qué salió del patrimonio de Itaipú y cuánto vale lo que salió? La totalidad de la suma que mencionamos de manera mensual durante el año. La prestación, ningún servicio, señores miembros, ningún servicio por parte de la señora Gabriela Quintana. Buenas tardes, excelentísimo tribunal. Vamos a seguir con el alegato, pasando al análisis jurídico de los hechos que han sido probados. En ese sentido, los tipos legales mencionados en el auto de apertura de juicio y que han sido objeto de esta audiencia de juicio oral y público son los de cobro indebido de honorarios y estafa. Pasando a analizar en primer lugar el tipo legal de cobro indebido de honorarios. El cobro indebido de honorarios es un hecho punible especial, podemos decir que es un hecho punible especial propio porque requiere una cualidad de autor, y en ese sentido esa cualidad de autor requería en el artículo 313 es el de la calidad de funcionario público. En este caso la autoría del cobro indebido de honorarios es atribuida a la señora Gabriela Quintana Benialgo. La misma era funcionaria pública porque al momento de cometer los hechos estaba vigente una designación en carácter de funcionaria permanente de la Honorable Cámara de Diputados, establecida por resolución 681 del 17 de febrero del 2010, con el cargo técnico 1, categoría D4D. Esta función la desempeñó hasta el 2 de diciembre del 2013, que como sabemos fue la fecha en que, por resolución del presidente de la Cámara de Diputados, fue destituida. Por otro lado, como el cobro indebido de honorarios constituye una ley penal en blanco, se requiere completar el injusto, es decir, la tipicidad, con una norma de carácter extrapenal. Es decir, tenemos que establecer en el caso en concreto por qué el cobro es indebido. Para tal menester tenemos que recurrir al artículo 105 de la Constitución Nacional, que es regulado por la ley 700 del año 96. Esta ley establece en su artículo segundo que a los efectos de esta ley es funcionario o empleado público toda persona designada para ocupar un cargo presupuestado en la Administración Pública Nacional, Departamental, Municipal, entes autónomos, autárquicos, descentralizados y binacionales. Una norma que está contenida en el Código Penal establece el alcance del término de funcionario y es una norma de carácter operativo e interpretativo para los tipos legales en donde el Código Penal menciona o requiere una cualidad especial de autor que consiste con el de ser funcionario. Y en ese sentido, el artículo 14, numeral 14 del Código Penal, establece que funcionario es aquel que conforme al derecho paraguayo desempeña una función pública. Este es un aspecto importante de señalar en el análisis del tipo legal, porque en muchos casos el concepto de funcionario público desde el punto de vista administrativo no coincide con el concepto de funcionario a los efectos de la aplicación de la norma penal. Y en ese sentido, la particularidad del caso es que respecto a la señora Gabriela Quintana Benialgo, la misma reúne la cualidad de funcionario desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista penal también. Desde el punto de vista administrativo, porque la misma indudablemente es funcionaria de la Cámara de Diputados. Era funcionaria de la Cámara de Diputados al momento de desplegar las conductas que le son atribuidas. Y desde el punto de vista penal, porque en ese sentido podemos afirmar que la misma cumplía funciones públicas como ciudadana paraguaya, prestando servicios en uno de los poderes del Estado, que era el poder legislativo. Hecha esta aclaración, cabe señalar que la discusión sobre la cualidad o no de funcionario
de los empleados de la Itaipú y Nacional. En este caso en concreto, en este juicio en concreto, resulta irrelevante, puesto que, fuera de toda duda, la acusada Gabriela Quintana cumple con la cualidad requerida en el tipo legal. Y en ese sentido, el artículo 700 establece que los funcionarios, conforme al artículo segundo de la ley 700-1996, y nosotros necesariamente tenemos que agregarle, y conforme al artículo 14 del Código Penal, y para sumarle un argumento más, también le podríamos decir, en este caso en concreto, conforme a la ley 1626 del año 2000 también, es decir, existe una absoluta coincidencia en este caso respecto a Gabriela Quintana, ningún funcionario o empleado público podrá percibir más de un sueldo o remuneración del Estado en forma simultánea, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia. Eso es lo que establece el artículo primero de la ley 700 del año 96. Ese es el contenido del injusto del tipo legal, en este caso de cobro indebido de honorarios, porque esa doble remuneración está prohibida por la Constitución Nacional y por una ley que regula o reglamenta esa disposición de la Constitución Nacional. Si bien nosotros creemos que resulta absolutamente irrelevante el desfile que tuvimos aquí de funcionarios de Itaipú diciendo que los mismos no son funcionarios, que no dependen del Estado paraguayo, y por si existiese una duda sobre estas afirmaciones que estamos haciendo, también corresponde mencionar que ningún ciudadano de la República del Paraguay puede decidir de por sí o ante sí qué ley le es aplicable y qué ley no le es aplicable, o qué ley es constitucional o qué ley es inconstitucional, ni siquiera una entidad binacional. Una pregunta dirigida al señor Wildo Almirón, que probablemente, como no está imbuido del debate que estamos teniendo aquí, le pareció que era una pregunta un poco sarcástica cuando le preguntamos si el Tratado de Itaipú le otorgaba facultades de la declaración de inconstitucionalidad de las normas a la Itaipú binacional. Por supuesto que el mismo respondió que no le daba esas facultades. Y todos sabemos que eso es así porque la Constitución Nacional establece como una facultad privativa de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la declaración de inconstitucionalidad de las leyes nacionales. Y en ese sentido, la ley 700/96 es una ley nacional vigente y solamente se puede promover o invocar su inconstitucionalidad si existe un fallo de la Sala Constitucional que así lo declara para el caso en concreto, es decir, para la parte que lo planteó. Lo vuelvo a repetir, en realidad esta discusión en este caso es irrelevante porque, fuera de toda duda, la acusada es funcionaria pública. Por otro lado, también recordar que a una pregunta dirigida al mismo doctor Wildo Almirón sobre si los funcionarios de la Itaipú Nacional podían recibir sobornos o coimas por las tareas cumplidas, las funciones cumplidas en la actividad binacional, el mismo afirmó categóricamente que no, y que si así fuese serían denunciados los delitos cometidos. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que evidentemente si un funcionario de la Itaipú binacional no puede recibir sobornos es porque desde el punto de vista penal cumple una función pública, porque de lo contrario sería un soborno privado, sería un cohecho privado que no es punible en nuestro ordenamiento. O sea, así de absurda es la afirmación pretendida por la defensa en cuanto a que los funcionarios de la Itaipú Nacional no son funcionarios en los términos del artículo 14 del Código Penal. Por algo también los funcionarios de las entidades binacionales están obligados a declarar sus bienes y rentas y son pasibles de ser investigados por el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Finalmente, construido el injusto del cobro de indebido honorarios, tenemos que claramente, a través de las conductas desplegadas, la señora Gabriela Quintana percibió en forma simultánea salarios de la Cámara de Diputados y de la entidad
binacional Yacen Itaipú. Esa conducta por parte de Gabriela Quintana no hubiese sido posible sin el aporte, en el caso del coro individuo honorario, del señor Víctor Bogado, quien suscribe una nota, un pedido de comisionamiento dirigido al director de la Itaipú Binacional para que la funcionaria de la Cámara de Diputados que prestaba servicio en su oficina sea comisionada nuevamente a la Cámara de Diputados. Y como bien lo señalara la doctora Liliana Alcaraz, con una mención expresa de que esa era una funcionaria de Itaipú Binacional. Cuando que, como sabemos, por la sobreabundante prueba producida, el señor Víctor Bogado conocía personalmente a Gabriela Quintana y sabía que era funcionaria de la Cámara de Diputados. De la misma manera, el aporte en cuanto a la consumación del hecho punible de cobro de indebido honorario, el señor Miguel Ángel Pérez conocía a Gabriela Quintana personalmente porque es su referente, es su referencia personal en distintos documentos, además que era un compañero de trabajo y además que él mismo luego admitió que la conocía. Al realizar el seguimiento del pedido realizado por Víctor Bogado para la contratación en la Itaipú Binacional de Gabriela Quintana. Entonces, respecto al tipo legal de coro indebido honorario... Continúa entonces este juicio, el caso Niñera de Oro, que hoy ya culminaría justamente luego de estos alegatos finales. Vamos a estar pendientes de esto. Exactamente, ahora vamos a cambiar de información y vamos a hablar de lo que ocurría lastimosamente en la ciudad de San Lorenzo. 1:30 de la madrugada, ella caminaba por la vereda rumbo a casa. Exactamente, 33 años esta mujer cuya vida fue cegada en este accidente de tránsito. Quien estaba a bordo, al mando del vehículo involucrado, es un joven de 21 años. Exactamente, alta velocidad, un bache gigantesco. Esto fue justamente la mezcla fatal para que estos niños queden huérfanos. Creo que 2 o 3 criaturas quedan encima. Un caso terrible. Resumimos la historia en este material. Nos encontramos sobre la transitada avenida Manuel Ortiz Guerrero de la ciudad de San Lorenzo, donde esta madrugada ocurrió un terrible accidente de tránsito con derivación fatal. Aparentemente, este bache ocasionado por el registro de la ESAP habría sido el causante. Según se puede observar en imágenes de circuito cerrado, el automóvil protagonista de este accidente transitaba por este sector cuando de repente el conductor perdió el control y fue a impactar contra esta muralla, donde iba caminando esta mujer de 33 años, identificada como María Estela Amarilla Vera, quien falleció en el percance. Yo circulaba sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero con dirección de Ñemú de San Lorenzo, y al aproximarse a la intersección con la calle Silvana Dodoy, aparentemente perdió el control del vehículo y chocó con la persona que se desplazaba a pie por el lugar. Aparentemente también gran velocidad, digo, por el impacto que tiene, al menos por el muro y compañía. Y sí, como se puede ver, también se encuentra en la pista un poco mojada y tal vez son circunstancias que habrán hecho de que hubiese perdido el control del rodado. Al conductor del automóvil Volkswagen, sí, se le practicó la prueba de alcohol test, arrojó como resultado 0-0. Negativo entonces, comisario. Así mismo. Según manifestaciones del conductor, él se estaba dirigiendo hacia la ciudad de Ñemby por la avenida Manuel Ortiz Guerrero, y al alcanzar la calle Silvano Godoy perdió el control de su rodado, chocó contra la transeúnte que se estaba dirigiendo también sobre la vereda hacia la ciudad de Ñemby. En este momento el conductor está siendo llevado ante la unidad fiscal interviniente para que pueda prestar su declaración. Oliver, ¿qué fue lo que pasó en este caso? ¿Hubo un bache? No, imposible, no quiere hablar, así que tampoco podemos hacer mucho al respecto. Queríamos nada más acceder a su versión de lo que habría ocurrido. Los vecinos de la mujer fallecida se están haciendo cargo del sepelio, ya que hasta el momento no se ha logrado ubicar a los familiares de la misma. Ella estaba viniendo al trabajo. ¿Dónde trabajaba ella? En la mitería, acá está, no me acuerdo cómo se llama la mitería.
Pero cerca nomás. Sí, acá cerca nomás. Ella siempre suele venir caminando. Caminando, ¿no? Sí. No, a las 3. ¿Hace cuánto tiempo que ella trabaja así de la noche? Sí, hace muchos años ya. ¿Muy trabajadora siempre? Sí, trabajadora fue ella. ¿Nunca descuidó a su hijo? No, eso nunca cuidó. ¿Y ahora con quiénes quedan sus tres? Y conmigo se queda el más chico. Y los dos que tiene aparte se quedan con los pelados. ¿Tampoco si algún familiar se va a hacer cargo del CP? No, no sé, Leandro, nosotros no estamos... ¿Hijo de dónde ella es ahorita? Y esa no, esa mano de ella, siempre fue guapa. Señora, ¿usted conocía en este caso a María Estela? No, muy poco. ¿Es vecina aquí? Sí, yo soy vecina. ¿Ella estaba trabajando? Sí, trabaja, una mujer muy luchadora, que trabaja día a día para traerle sostén a su hijo, tiene tres hijos menores. Es una mujer muy trabajadora, eso es lo que puedo decir. ¿Familiares de ella hasta este momento no saben? No, nada, señor, nada. Y ella no trabaja a la madrugada, viene en su trabajo. Y debe... ¿Todos los días viene esa? Ah, todos los días viene, sí, todos los días. ¿Cuánto tiempo que ella trabaja por la noche? Y hace, ponerle dos o tres meses por ahí, Hace poco que entró ahí a trabajar la señora, sí. ¿Y siempre venía caminando? Caminando siempre venía, sí. ¿Sus tres hijos vivían? Con ella, los tres hijos. ¿Los vecinos están colaborando para poder...? Sí, en todas cosas vamos a ayudarle a la señora, sí. ¿Este bache habría sido el causante aparentemente del...? Este bache fue ya hace como 5 o 4 años atrás. Siempre accidentes de moto, vehículo cayendo, prácticamente queja de todos los días. ¿Este bache hace 5 años prácticamente que está en el lugar, que no se soluciona? Yo hace 4 años estoy en el local, o sea que estoy acá trabajando. Y de ese momento, el accidente, todos los días prácticamente. El conductor del automóvil, identificado como Oliver Benítez Rodríguez, de 21 años, se encuentra detenido en la sede de la Comisaría Primera de la ciudad de San Lorenzo, dando como resultado negativo a la prueba de alcotest. Estuve laburando en un evento donde tuve que maquillar como 15 a 20 personas en el transcurso del día. Y justo me tocó viajar en el metro en hora pico y estoy así, con mi caja de maquillaje súper pesado. Y la gente así, la cantidad de gente, te viene, te empuja, te pisa, te pega, te escupe, qué sé yo. Y pensás que te dicen, ay, perdón, discúlpame. Nada de eso. Para nada. Para el colmo, me acordé hace una vez que tipo estaba súper perdida y le pedí ayuda a una persona para que me oriente y me empieza a gritar y me dice que me vaya a preguntar a otro lado, ni una ayudar. En Paraguay, yo no sé, te van a decir, ve allá donde está la planta de mango, ahí 2 vueltas, 3 a la izquierda, 4 a la derecha, te dijo todo mal, pero te ayudó. Bueno, ella es Sora Lee, gente, la coreguaya. Ella, con nuestro dulce idioma guaraní, ha conquistado las redes sociales, Sol. Exactamente, y estábamos hablando, hicimos todo lo posible para tener este contacto con ella directo desde Seúl, así que ya le agradecemos, porque mirá, son las 5 de la mañana ya, está madrugando ella para hablar con nosotros. Vos sabés que sí, pero le dijimos, el país entero te va a ver, entonces ella no tiene problemas. Va, ella y Coreico, Sora, bienvenida a Tarde Noticias. Marcelo Mongelo, Sol Encina te saludan, ¿cómo estás? Hola, hola, súper bien acá, madrugando justamente, a Puana Mojina. Fuerza, fuerza, complicado tempranito. Nos decías, el horario, el cambio de tu vida de octubre para acá fue realmente impresionante. Exactamente, todo cambió, todo, desde mi hora de dormir, todo lo que como en el día, todas mis actividades. Es un cambio bastante... 180 grados, queda poco. Es un desastre, como decimos acá. Sora, contanos, ¿cómo nace la idea de hacer video en guaraní? Contanos, ¿cómo te nace toda esta historia? Y nada, la verdad que se extraña mucho hablar en español, ¿verdad? Tipo, como estaba acostumbrada a hablar día a día. Y tipo, acá vení y todo es coreano, 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 entonces se extraña el idioma, se extraña expresarte en guaraní. Y entonces tipo empecé a explayarme con los videos, pero no pensé que de esta manera iba a explotar, ¿verdad?
Porque coméntanos, y hablábamos previamente, Sora, y aquellos que recién se suman a nuestro programa, vos sos coreana, pero de muy chiquitita viniste a vivir a Paraguay. Exactamente, así mismo. ¿Cuántos años tenías y en dónde te criaste? A los 3 años me fui a Paraguay y en Asunción me crié. ¿En qué barrio? ¿Tenés todavía amigos acá? ¿Le querés mandar saludos a alguien? Aprovechá, Sora. Ay, me mudé miles de veces con mi familia. Pero normalmente más por San Vicente, que es el típico barrio de los coreanos, vamos a decirle. Cerca del Mercado 4. Exactamente, donde están todos luego. Y bueno, ¿decidiste volver a Corea? ¿Empezaste a estudiar allá? ¿Cómo fue la decisión de volver a Corea? Más que nada estaba en proyecto el encuentro con mi mamá, porque ella normalmente vive en Canadá y también iba a estar viviendo en Corea en la época de octubre. Entonces aproveché como para venir a verla a ella, a mi papá y todos otros familiares. Y de paso entonces me quedé a ver qué puedo hacer de mi futuro, ¿verdad? En busca del futuro sería. Exactamente. ¿Tú y ya la diferencia a lleva a Sora entre lo que uno vive en Paraguay no. y lo que vive en Corea? ¿Él es de Saga o vea la ñanereta? Hija de mil. Demasiado. Pero tú ya te leímos la diferencia. Desde la punta de tu cabello hasta todo. Es, no sé, la gastronomía, obviamente, ¿verdad? La gente. La forma de vida acá, todo es rápido, 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 ¿verdad? Y nosotros pues estamos más acostumbrados a ti pasear así, wow. Vengo pasar y nos vemos nosotros también. Tranquilo nomás. Más importante, no sé, es más importante la familia, los amigos, pasar un tiempo contigo mismo, qué sé yo, y acá todo es tipo rápido, 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 y no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para nada, hay que laburar, hay que estudiar, y tipo, me cuesta demasiado seguir ese ritmo acá. Ahora, Tereré, Chipaguazú, ¿algo allá te seguís preparando en medio de tus actividades o se te complica un poco? El mate tomo con mi papá por las mañanas. Eso sí, mi papá tiene esa costumbre también de tomar mate por la mañana. Entonces le acompaño con eso. Y el tereré, ahora que está entrando el calor, sí, ya voy a empezar a consumir. Traje todo mi termo, mi hierba, todo completo luego. Pero qué gusto, y el pojaronza, ¿cómo hacemos con eso? Con el capincantín, la, a ver, zarzaparrilla, mentadilla. Mira, hermosamente no me queda de otra que tomar así nomás, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasarle? Hay cosas que no se pueden reemplazar. Y algo que decías, ¿verdad? Obviamente la comida y muchas características de nuestra cultura que nada tienen que ver con la oriental. El trato es algo que has destacado muchísimo también en tus videos y en tus historias de Instagram. Exactamente, el trato es demasiado distinto, porque acá como que cada uno se preocupa en sí mismo nada más, ¿verdad? Como que cada uno está muy ocupado en vivir su vida, entonces tipo, creo que se les baja un poquito de repente la empatía, vamos a decirle. Entonces, no sé si es positivo o negativo, ¿verdad? Pero se siente demasiado esa diferencia. Claro, tipo, yo al menos soy demasiado sociable, muy abierta, muy así a lo paraguayo, uh-huh. Y acá tipo suena así, se termina con cara de rara o por lo que sea, tipo de cosas lo que es. Pero me imagino. Chocante. Es complicado. Sora, y contanos una cosa. Tus videos tienen repercusión amplia también en Corea, digo, en la colectividad paraguaya. ¿Tenés amigos paraguayos allá o todavía no pudiste relacionarte mucho con ellos? Sí, justamente tengo una conocida paraguaya también que justo es youtuber, que me escribió en estos días preguntándome si no voy a hacer mi canal de YouTube para grabar juntas y cosas así también. O sea que, muy buena onda. Porque mira que te fuiste a ver tu futuro, a ver opciones diferentes y quién sabe, y además con esta nueva época, la era digital, si finalmente las redes te ayudan a encauzar algo que vos estás haciendo, que es ser maquilladora, ¿verdad? Porque tengo entendido que esa es la profesión que también estás apostando con mucha fuerza. Exactamente. Sí, yo creo que mucha ayuda también me va a dar de alguna forma, ¿verdad? Solamente que como estoy, desde que llegué estoy empezando, entonces estoy practicando, estoy saliendo a laburar, estoy probando toda la, ¿cómo se dice? La parte de la producción acá también,
para ir aprendiendo y llegar a ser la mejor profesional también. Es muy bueno realmente eso, Sora. Y contanos, yo me quedé con el video tuyo del Día del Trabajador, del asadito, del choricito, ¿no? De la cecita, la mandioca. ¿Cuesta allá en Corea llevar una parrilla? Bueno, tienen los coreanos parrilla allá y sacan y hacen fuego y levantan el humo y al vecino le armamos un bochinche, ¿o no? Para nada, quilombo. O sea, empezando luego con el humo, ese quilombo que van a hacer, ya quilombo te van a hacer los no hay vecinos. Caso. No sé, no, imposible. Parrillita, difícil. Y otra de las cosas así también que te encontraste particularmente en este tiempo que dijiste, no, pero yo allá esto así es sin problema y acá, ah, no, acá me van a mirar con una cara, me van a echar de acá. Híjole, pero eso pasó todos los días, no sé ni por dónde empezar, hasta por la vestimenta, vamos a decirle. Ah, sí, también. Tipo, sí, en Paraguay pues estamos, o sea, los latinos en realidad. En América Latina estamos acostumbrados tipo a lo más ajustado, ¿verdad? Sí. A mostrar un poco más de piel. Sí. Y tipo, allá acá es... no, acá se cubren todo, ¿verdad? Y yo así, andando divina, no sé, tan prenda, gente más boy, ¿verdad? Por la calle. Pero es así tipo, se nota, me dicen así en seco, que se nota que no soy de Corea, ¿verdad? Bien, la vestimenta es, o sea, yo me mira. Ya se dan cuenta que no soy de acá. Mira vos, realmente. Claro, a pesar de ella ser coreana, porque totalmente. Ella lo había comentado para aquellos que ahora recién se suman, ella vivió toda su vida acá, o sea, ella es una paraguaya más, sí. Lo expresa en su cultura, en su manera de hablar y en todo, y es como que dicen, esta es una latina disfrazada de coreana, te dicen ahí. Exactamente, así, vos lo único que tenés de coreana son tus ojos, es lo que siempre me dijeron mis amigos también. Y después nada, a ver, Sora, contanos un poco, ¿cómo te va con el tema de la música, che? ¿Vos te vas con tus parlantes en el metro en este caso, o no? ¿O qué tipo de música escuchás allá en el auricular? No, prohibido. No, pues se va aburrido entonces. Hasta si es tu auricular, suena demasiado fuerte y eso hace que se moleste la persona que está al lado, tipo, ya te dicen eso. Y tienen que respetar todo, o sea, es así, totalmente... Claro. Cero motor rebajada, claro. Perdón, cero roncador, cero. Nada auto equipado. No, nada que ver, todo prohibidísimo. Bueno, en parte... Hay cosas que también se entienden de una cultura tan estricta sí. Como es la asiática, y hay tantas cosas positivas, por supuesto, para mencionar. Hoy solamente hacemos un paralelismo por el tema cultural, que es tan diferente, ¿verdad? Claro, claro. Pero la seguridad, me imagino que allá también es otra cosa, esa tranquilidad. Hay cosas muy lindas que estás disfrutando también, ¿no? Exactamente. Híjole, se disfruta demasiado justamente esa tranquilidad de andar por las calles. Mucha gente pues me pregunta a mí si es que no te roban tu teléfono hablando, así, grabando los videos. Y tipo, no, la verdad que no. Podés hacer vos lo que quieras, ve así, gente haciendo lo que quiera en la calle y no pasa nada. Cada uno, como les había dicho hace rato, cada uno estaba preocupado demasiado en su vida que tipo, no, mire, ni ahí está por vos. Exactamente. Simplemente vive. Sora, es importante resaltar esto, ¿no? Es sinceramente una cultura milenaria, están millones y millones de años más adelantados que nosotros realmente, y queda demasiado por aprender. Pero si teníamos que hacer, digamos, una mezcla de Corea a un lado, Paraguay a otro lado, ¿qué le sacarías a Paraguay para insertar a Corea y viceversa? Dios mío, yo voy a hacer todo un yo parado. Una fusión así bien interesante de Paraguay y Corea, lo mejor de cada uno. A ver, lo mejor de Corea, sí, en parte sería esa disciplina que tienen, ¿verdad? Que son muy rectos, muy correctos en muchas cosas. Y lo de Paraguay sería la solidaridad de las personas, la amabilidad que tienen, la diferencia que es la creo que es la diferencia más grande que se ve, esa la que más siento en realidad, porque todos pues estamos acostumbrados, o sea, todos pues sí o sí chocamos con personas todos los días, o sea, cuando haces tu día a día, sí o sí ves personas, y es demasiado importante esa comunicación que tenés con las personas, y tipo, es difícil acá. No es tan,
tan común socializar. Entonces, eso es lo que más siento realmente. Exactamente, esa calidez más del paraguayo, también es del latino propio de esta parte del mundo. Sinceramente, la gente es muy cálida, muy buena y es muy atenta. Bueno, a Sora ya le vamos a dejar descansar. Sí. ¿Cómo está el tema? Son la, a ver, las 5 y 17. 17 de la mañana allá, ¿eh? Exactamente, sí, así es. Sora, aprovecha y mandale saludo a quienes querés mandar un saludo, a familiares que están por acá, a amigos también que tenés por acá. Decí unos cuantos porque me imagino que si ¿en Bupa? Sí, un montón y además después se van a enojar. Dios mío, me están bajando la calle a mi amigo, eso porque dicen que no me van a hacer la bienvenida, que ya me van a sacar del grupo, el WhatsApp, todo porque no le mando saludo, porque soy famosa más porque ya aquí lo pues. Entonces le mando un saludo gigante a todos mis amigos, incluyendo a la 011 que me estaban haciendo un quilombo y a todos mis familiares que están en Paraguay, no solamente de sangre, mis familiares que siempre estuvieron para mí, mis amigos y todas las personas que me siguen mundialmente y que también me envían los mensajes que estamos los paraguayos en Paraguay y directamente seguimos y les mandan muchísimas gracias de corazón por el cariño y voy a seguir haciendo los videos para ustedes. Pero qué gusto. Sora, andate de esta comunicación, despedite de esta llamada diciendo alguna frase en guaraní que más te guste. A ver, una despedida en nuestro dulce idioma. Rojaiju, Che Paraguay. Muy bien, muchísimas gracias, gracias. Sora. Muchas gracias. Un aplauso desde acá, los chicos. A ver, un aplauso para Sora. En tu persona, realmente, a toda la colectividad paraguaya presente allá. Aguillende, Guaná. Gracias, Sora Lee, muchas gracias. Vaya a dormir ustedes, muy amable. Sí, vaya a descansar, es hora que le despertamos súper tempranito. Bueno, y muchísimas gracias. Nosotros de esta manera nos comunicábamos con Sora, agradeciendo también y diciendo, ¿verdad?, toda la gran colectividad paraguaya que está alrededor del mundo y toda la colectividad asiática que está en nuestro país y a quienes queremos muchísimo, respetamos muchísimo. Y está bueno que haya esa función, cada uno con sus características, cada uno con su cultura particular y con muchas historias que también se entremezclan en ambas familias, ¿verdad? En ambas familias culturales, digo, ¿no? Exactamente, y este intercambio que permite rescatar lo bueno de cada país, fusionarlo de alguna forma y tratar de hacer realmente de eso una mezcla muy interesante para el progreso y la unión de los pueblos. Excelente realmente lo que hace Sora y muchísima gente que lleva nuestro guaraní y nuestra bandera alrededor del mundo. A ver, 19 minutos ya pasaron de las 4 de la... Bueno, vamos a retomar el caso Niñera de Oro, ¿te parece? Exactamente. Juan Cáceres Troches y las novedades con respecto al juicio. Juan, adelante. Así mismo, Sol. Gracias también, Marcelo. Bueno, información de último momento señala que la Fiscalía pide 4 años de cárcel para Víctor Hogado, también para Gabriela Quintana, acusados por estafa y también por cobro indebido de honorarios. Asimismo, en este orden se pide 1 año y 6 meses de cárcel para Miguel Ángel Pérez, otro de los acusados en este caso del juicio oral. Hoy debían prestar declaración y los 3 acusados se abstuvieron de prestar. No obstante, la Fiscalía solicitó que pueda ser leída aquí en este espacio la declaración indagatoria que se daba previamente. La Fiscalía finalmente afirma que se brindó falso testimonio por parte de Víctor Hogado al declarar acerca de la permanencia de Gabriela Quintana tanto en la Cámara de Diputados como en la Itaipú Binacional. Se comprobó que existió dolo, decía la investigación fiscal en sus alegatos finales, por eso es que se pide la prisión de 4 años tanto para Gabriela Quintana como para Víctor Hogado. El senador se encuentra aquí, ya en este momento se da un receso. Posteriormente a esto se tiene que retomar los alegatos finales por parte de la defensa y finalmente vamos a ver si se da a conocer o no hoy la sentencia, la esperada sentencia en este caso, que bueno, se da después de más de 5 años de chicanas, de dilaciones, de acciones judiciales para dilatar mucho más el proceso. Están aquí dentro de la sala los miembros de la Comisión de Escrache Ciudadano siguiendo muy de cerca esta
situación. Vamos a hablar justamente con ellos antes de que empiece nuevamente acá el juicio oral y público. No, María Esther, estamos en vivo para C9N. Si nos puedes comentar un poco qué te parece el pedido de la Fiscalía de 4 años para ambos acusados. Bueno, realmente nos hubiera gustado que sea un poquito más elevado la pena, teniendo en cuenta de que se trata de un senador de la República, de 2 funcionarios del Estado en el momento de cometer el ilícito. Por otro lado, tenemos de que existen sobradas pruebas de que dan cuenta de que el hecho ocurrió y bueno, vamos a esperar la sentencia definitiva. ¿Ya ustedes creen que se va a dar a conocer hoy esa sentencia? Aparentemente eso fue lo que nosotros ahora consultamos, ¿verdad? Con los funcionarios nos dijeron de que iban a terminar hoy el juicio. En caso que se dé esta sentencia a Víctor Abogado, ¿ustedes creen que debe dejar de ser senador inmediatamente? Y hasta que no quede firme es difícil, ¿verdad? Ahora nosotros como sociedad civil, de hecho que abordamos este tema como una causa emblemática, nosotros vamos a hacer el seguimiento una vez que presenten los recursos, cualquiera de las partes vamos a estar detrás de esos expedientes para que por lo menos el dictamiento sea en tiempo y forma. Bueno, llegar hasta este punto ya es un avance muy importante después de tantos casos de corrupción que seguimos tanto cerca y que no llegan ni siquiera a una etapa preliminar de juicio. Y yo creo que sí, por eso que es importante que la ciudadanía se dé cuenta de que el involucrarse en los procesos penales por corrupción pública nos va a permitir llevar justamente en el banquillo de los acusados a nuestras autoridades corruptas, y es que hay que hacer fuerza, hay que creer en este sistema y la prueba está aquí, ¿verdad? Nosotros prácticamente estamos asistiendo desde el primer día y vamos a continuar también. Muchísimas gracias. Entonces, María Esther Roa, ella es miembro de la Comisión Scratch, que está haciendo muy de cerca el juicio oral y público. Tan pronto tengamos novedades, les vamos a estar informando, compañeros. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Vamos a estar realmente atentos. Tenés prioridad desde el Palacio de Justicia. Momento de ir a otro punto de la información. Exactamente. Quien tiene los datos precisos de lo que ocurre en la agrupación especializada es nuestra compañera Judith Colexa, con quien retomamos el contacto. Exactamente, Judith. Contigo de vuelta a todo lo que ha ocurrido en la jornada, por favor. Gracias, Marcelo Sol. Y se puede decir que con total normalidad se desarrolló el segundo día de juicio oral y público al Cides Oviedo, acusado por el secuestro de Arlan Fick, que ocurrió en el año 2014. Hasta el momento son 5 los testigos que se presentaron para presentar justamente, valga la redundancia, sus declaraciones testimoniales. Sin embargo, estuvimos dialogando con el fiscal Joel Casal, quien fue uno de los agentes que estuvo llevando la causa, acerca de la cantidad de testigos que van a presentar, y estamos hablando de más de 40, motivo por el cual van a tratar de calendarizar las declaraciones de los mismos para poder agilizar un poco y también evitar con que existan declaraciones repetitivas. Fue lo que dijo en la entrevista que estuvo dando al término de la jornada de hoy. Por cierto, después de que uno de los suboficiales que formaba parte de la comitiva de efectivos policiales jurisdiccionales en esa época que intervino un poco después del secuestro de Arlan Fick, ya el presidente del Tribunal de Sentencia dispuso un receso hasta el próximo martes 7 de mayo. Va a reanudarse a las 8 horas, como estábamos mencionando ya también. Vamos a presentarles la nota que le realizamos al término de esta jornada de la diligencia al fiscal Joel Casal. Bien, ya en instantes vamos a estar compartiendo esa entrevista, mientras que tenemos al aire las imágenes de apoyo de lo que ocurría en aquella jornada de liberación, aquel 25 de diciembre que nos traía cierta tranquilidad sin saber que después iban a haber más secuestros, Edelio Morínigo y demás que también estaban privados. Exactamente, un caso triste, pero que de alguna manera terminó con este desenlace, él con sus familiares. Judith, para dar más detalles acerca de este juicio, y bueno, ya lo decías vos, que falta mucho todavía por recorrer. Exactamente, porque en principio estuvo la psicóloga forense que estuvo tomándole la declaración un poco después de su liberación. Estamos hablando de Arlan Fick mediante la cámara Gesell. Ella fue la primera a presentarse en la jornada, dio detalles acerca de esa entrevista que mantuvo con él, y un poco después ya prácticamente todo el día, en toda la mañana, se estuvo presentando este material fílmico donde se lo podía escuchar a Arlan Fick relatando con lujo de detalles cómo fue que se dio el secuestro y también cómo lo vivió esos 8 meses en cautiverio. Así
como también le escuchábamos y compartíamos con la teleaudiencia el momento en que prestaba su declaración ante el Tribunal de Sentencia, el señor Alcido Fick, que viene a ser justamente el padre del mismo, fue un poco traumático para él porque a la par de tener que cumplir con esta diligencia, también tenía que recordar esos momentos traumáticos que le tocó vivir tanto a él como a su familia. Además le complicaba un poquitito entender esos términos judiciales y en reiteradas ocasiones pedía que nuevamente los letrados, en este caso, vuelvan a reiterar sus preguntas. Efectivos policiales que en ese entonces estaban al mando de la subcomisaría de Paso Tuyá fueron quienes hoy terminaron también de prestar su declaración testimonial y ya van a ser convocados también los efectivos de la FTC, que en la época habían presenciado, en este caso protagonizado, un enfrentamiento con los miembros del EPP que formaban parte justamente de este grupo que secuestró a Arlan Fee, compañeros. Exactamente, Judith. Sí, lo veíamos realmente a don Alcido bastante, digamos, incómodo, no creo yo, también. Incómodo, triste, realmente nervioso, al igual que su oficial mayor Rivero, creo que era el apellido, le costaba mucho hilar las ideas porque era realmente un clima bastante tenso el que se vivía allí. Y justamente escuchándolo a don Alcido, yo pensé lo siguiente: ¿por qué no trataron de buscar a un traductor, una persona que pueda hablar el idioma propio de los colonos menonitas para facilitarle a él su declaración? Porque los tecnicismos, de hecho que para nosotros mismos hay palabras que no entendemos, no formamos parte de justamente todo ese rubro del derecho y demás, imagínense para una persona que no, o sea, el español no es su lengua madre, entonces claro, es mucho más complicado poder expresarse y hacerse entender con respecto a lo que había ocurrido, ¿verdad, Judith? Sí, incluso al momento de culminar la presentación de su declaración testimonial, le preguntaba al presidente del tribunal si es que nadie le enseñó lo que él va a decir, y él sostuvo que nunca tuvo una experiencia similar en un juicio, que solamente lo vio por película. Incluso eso arrancó algunas sonrisas de los presentes, teniendo en cuenta la inocencia del mismo, ¿verdad? Desconociendo todo lo que tiene que ver con estos tipos de diligencias. Exactamente, sí, llamativo desde todo punto de vista, ¿no? Y también son preguntas que sí o sí los miembros del tribunal tienen que realizarlas, es parte de un proceso, ¿no? Lo cierto es que vamos a estar muy atentos a esto. Y a Oviedo Brites no lo viste más por ahí, Judith, porque esta mañana él estuvo, me parece también un poco tenso y desafiante ante los compañeros de prensa. ¿Me podrías reiterar, por favor, Marcelo? Decía, si no lo viste de vuelta a Oviedo Brites en estas últimas horas, porque esta mañana estuvo él como que un poco tenso, nervioso, sí, con algunas consultas de los colegas. Estuvo allí presente, pero se mostró mucho más tranquilo, Marcelo. Ya a la tarde, ¿eh? Porque a la mañana estaba, parece, con otros ánimos, aparentemente. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Judith, vamos a estar atentos a lo que pueda surgir desde tu sector, ¿sí? Perfecto, hasta luego. Hasta luego, Judith Colexa, con la información. Dejaste de joder sobre Quinta a Fondo, estamos yendo. Ahí con todo, los chicos de ACDC haciendo un poco de rock and roll en esta tarde de viernes, en donde les invitamos. Este es nuestro nuevo número de WhatsApp. Queremos que nos escriban y que formen parte de nuestras tardes. Estamos estrenando, como a mí me gustan los aplausos. Aplausos para el número nuevo de WhatsApp. Muy bien. Al nuevo número de WhatsApp que ha llegado aquí. 85. El fanático de los aplausos. Sí, esa es. Otro aplauso, muy bien, para el número del WhatsApp. 0985-625-000. Bueno, no es tan diferente, ¿eh? Pero 85625-000. 85625-000. No tanto cero, perdón. Escríbanos al WhatsApp, anótenlo, agéndenlo y comuníquense con nosotros. Exactamente, ya el otro WhatsApp ya no sirve, ya no está. Ahora entonces el 85 libre. Elimine ese número porque si no se, les va a confundir. Van a querer mandarnos denuncias, reportes y demás. Y se van a confundir, así que este es el nuevo número de C9N, escríbanos ahora a este número nuestro. Exactamente, que está ahí nuevito de paquete 85625000. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de este día viernes 3 de mayo, que es sinónimo de el curuzu yeguá. El curuzu yeguá, qué manera de comer. Nata estuvo, tengo entendido, más temprano por ahí. Con razón, bueno, yo cuando lo era chipa hoy. Qué puche, no sé si trajo algo, ¿verdad? Pero de no. Que comió chipa, comió. Forma parte de una tradición que tiene que ver y está ligada a la Iglesia Católica. Exactamente, el famoso curuzu ara, Día de la Cruz, en donde uno evidentemente recuerda a sus seres queridos y recuerda la importancia de este elemento tan vital también para el cristianismo. Totalmente. Compartimos lo que pasaba más temprano en la comunidad 3 de mayo de Luque. A ver. Cada 3
de mayo se celebra el Día de la Cruz y en la capilla Ñandeyara Curuzú del barrio 3 de mayo de la ciudad de Luque se realiza el tradicional Curuzú Yeguá, el compartir con los seres queridos y los vecinos con el Caruguazú y recordando a aquellos que ya no están. Cada año pidió. La tradición, la tradición. Todo el día la fiesta. Todos los días este día, pero pedido los domingos, los jueves, todos los días. A ver cómo ella lleva muchitas en el lado. Fideos fuera. Fideos a pegar salsa. Salsa. La tallarina. Para la tallarina la salsa ya. Esa hace. Ya, ya sé. Ya sé. Ya, o pedir el año y por allá. Sí, misa iré, jape mil veces que soy heriré la. Y vale, a mí me gusta la mitad, entonces, por la chica. Los vecinos del barrio 3 de mayo se unen para realizar el tradicional Caruguazú. Ya en horas de la tarde, tras la misa, se menciona mil veces Jesús y se realiza el Shipayepo, una tradición que se mantiene a pesar del paso de los años. Vamos a cambiar de información, vamos a ir hasta el departamento de Alto Paraná, específicamente a la ciudad de Hernandarias. Un menor de 13 años fue víctima de un secuestro. La policía pudo detener a las personas después, pero llamativamente lo han liberado. Vamos a la crónica. Un menor de 13 años fue víctima de rapto aparentemente por parte de tres personas que posteriormente fue aprehendida por la policía. El menor se disponía a salir de la escuela cuando fue interceptada por estas personas. Tuvimos una intervención de, supuesto, yo de tentativa de rapto de persona en captación de vehículo. Ocurrió en frente del Colegio Panamericano del barrio Mariscal López. Las personas aprehendidas fueron identificadas como Rodrigo Javier Portillo Benítez, Emiliano Esteban Cardoso, Roberti, Vanessa Duarte Cardoso. ¿Qué alega la denunciante? ¿Cómo pasó de repente? ¿Por qué intentaron raptar a este hombre? Según manifestaciones de la madre, estas cuatro personas se confundieron con su hijo menor, ya que un hijo menor días atrás de esta persona, Vanessa Duarte, aparentemente fue abusado sexualmente. ¿Ahora qué pasó? El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno de la ciudad de Hernandarias y el agente fiscal Edgar Toales dispuso la liberación de estas cuatro personas aprehendidas, al igual que el rodado incautado. Posteriormente, los sospechosos fueron liberados por el Ministerio Público y serán investigados por el caso. Hablemos de esta información que nos traslada al microcentro de la ciudad de Asunción, en donde este vehículo ardió en llamas. Su propietario señala que aparentemente vándalos, con el fin de robar y hurtar las cosas, también luego procedieron a incinerar todo lo que había. Buscan imágenes de circuito cerrado para esclarecer el hecho. Un automóvil que estaba estacionado sobre Manduirá casi 14 de mayo sufrió serios daños luego de que desconocidos provocaran un incendio dentro del habitáculo del mismo.
Según el propietario del vehículo, días atrás sufrió una tortoleada por parte de delincuentes, quienes rompieron la ventanilla y se llevaron objetos de valor. Por este motivo, el rodado había quedado con la ventanilla rota y tuvo que poner una bolsa provisoria. Y para desgracia del conductor, su seguro había vencido. Ya dos visitas en dos semanas. La semana pasada ya me habían roto el vidrio, hice toda la denuncia, inclusive me quedé 2 días a dormir en el auto porque tenía que cambiar el vidrio. Me había ido a Garden para comprar, inclusive pasé toallas por el vidrio para poder colocar, pero por falta de tiempo, viste, vino el feriado largo y no pudimos colocar. Pero evidentemente volvieron a entrar y yo lo que más desconfío es que se habrá caído alguna colilla de cigarrillo o algo así. Y empezó a poner la espuma el... Pues yo habré venido, llegamos con mi hijo a la cancha de Libertad, en el Partido Nacional Libertad, y habríamos llegado a las 9:30. Cerré el auto y ya nos fuimos, estaba mi hijo haciendo su tarea con su mamá. Yo estaba mirando por la tele y después ya el vecino me llamó a las 12:30. ¿Y tu vehículo tenía seguro? Justamente el seguro había vencido, me fui como 4 veces al seguro, la aseguradora, para hacerlo, para volver, y nunca estaba mi asegurador, el que era mi corredor de seguro. Y lastimosamente no, pues si tenía, iba a ser una tranquilidad, por lo menos un alivio, por lo menos poco, pero bueno, son daños materiales que con un poco de sacrificio más que pongamos vamos a poder recuperarlo. Vecinos dieron aviso al dueño Milcides Rodríguez, quien actuó rápidamente para apagar las llamas con un extintor, pero el vehículo ya prácticamente fue consumido por las llamas. Rodríguez sospecha que se trataría de unos vándalos quienes frecuentan una casa abandonada que estaba a metros del lugar del hecho. Ahora de esta información que nos traslada al sur del país, en donde lastimosamente se dio un terrible accidente de tránsito, específicamente en la ciudad de Coronel Bogado. La información primaria es que en este incidente estuvieron involucrados un biciclo y un vehículo de menor porte que iban con la misma dirección. El joven que iba a bordo de su biciclo fue arrollado y posteriormente abandonado. El grave percance se registró sobre la ruta 1 a la altura del distrito de Coronel Bogado. Involucró a un motociclista que circulaba sobre la mencionada ruta con destino al centro, cuando repentinamente fue arrollado por el conductor de un automóvil que prefirió huir, dejando a la víctima a su suerte tirado al costado de la ruta. Se le encontró al costado de la ruta, donde fue auxiliado por bomberos hasta el hospital local, ¿verdad? En donde hasta el momento está internado, ¿verdad? Y... La víctima fue auxiliada por transeúnte que transitaba por la ruta, ¿verdad? No se quedó. No pudimos precisar qué vehículo. En este momento estamos viendo algunas imágenes en el peaje, ¿verdad? ¿Y esta persona de quién se trata? Se trata de Antonio Ferreira Fleita, ¿verdad? Paraguayo soltero, 50 años de edad, ¿verdad? La víctima, según testigos, circulaba con su casco protector, pero sin otras medidas de seguridad, como el chaleco reflectivo, y además estaba en estado etílico. Tras el violento impacto, sufrió severos golpes y un traumatismo de cráneo. Atropellado por un vehículo con su motocicleta, cayó al costado del camino y bueno, fue auxiliado y traído por los bomberos. Con un traumatismo de cráneo. El paciente estaba lúcido, estaba en un estado vigil, pero con un aliento etílico bastante importante, igual que nuestro primer paciente, ¿verdad? Aparentemente estaban tomando. El conductor del automóvil aún no fue identificado, aunque por las características del percance se presume que se trataría de una camioneta. La fiscalía ya cuenta con algunos indicios y ya comenzó una investigación. Y la siguiente información en desarrollo nos lleva a la altura del kilómetro 49 de la ruta internacional número 1, Mariscal Francisco Solano López. En la ciudad de Yaguarón volcó un vehículo que tenía como destino la ciudad capital, que traía este tractocamión una gran cantidad de caña. Sí, botellas de caña, famosa bebida alcohólica paraguaya. El vehículo volcó, teniendo en cuenta
que la caña es un elemento también bastante combustible, el móvil de gran porte se incendió en plena carretera. Esto ocasionó una larga fila de vehículos que estaban esperando cruzar el tramo. Por fortuna, una importante cantidad de compañías de bomberos acabaron con las llamas, el tráfico pudo ser liberado. Pero, ¿saben, señora, señor, qué es lo más llamativo del caso? Que ni bien se apagó el fuego, varias personas que estaban en el lugar se robaron la gran cantidad de caña que no llegó a incendiarse tras este accidente. Es decir, rapiñaron la mercadería que fue justamente, o que cayó al suelo tras el vuelco de este tracto camión. Reitero, ocurrió en Yaguarón. Se volcó el camión, se incendió y la caña que se pudo salvar fue robada por las personas. Vamos a Capiatá con esta información, imágenes de circuito cerrado que muestran el actuar de un joven delincuente quien ingresó a robar a una verdulería. Esta no es la primera vez que este joven hace este tipo de actividades. De hecho, ya había robado esta misma verdulería hace un tiempo atrás e incluso había sido imputado por un hecho similar. Reiteramos, ocurría en la zona de Capiatá y se realizó la denuncia al respecto. Cámaras de circuito cerrado captaron el momento en que Víctor Manuel Báez, de 21 años, ingresaba de manera ágil debajo de las rejas de un comercial ubicado en el kilómetro 19 de la ruta 1 para alzarse con algunos productos. Una vez adentro, los dueños escucharon ruidos, momento en que se percataron de la presencia del joven. Posteriormente alertaron a los vecinos, quienes ayudaron a los propietarios a detener al hombre, quien trató de escapar. Persona propietaria de un local comercial, en este caso una verdulería, le sorprendió a un muchacho que estaba juntando algunas cosas ya del interior del local comercial. Esa gente, según se percataron por algunos ruidos que estaban proveniendo del local comercial, entonces... ¿Aún no estaba abierto el local? Estaba cerrado a las 2 de la madrugada. Las 2 de la madrugada. Entonces esa gente se percató de que había un ruido en el local comercial. Entonces ellos tienen grabaciones, o sea que cámaras de circuito cerrado en ese local. Revisan la cámara y se percatan de que había una persona ahí juntando la mercadería. Entonces creo que llamaron a los familiares ahí que estaban ahí presentes, inclusive algunos vecinos, y con la ayuda de algunos vecinos rodearon al mitaí que estaba dentro del local. Mitaí, por decir, porque ya no es menor de edad. Según el oficial Guillermo Báez, Víctor Manuel es conocido de la comisaría ya que siempre comete este tipo de hechos. En este caso, era la segunda vez que ingresaba a la verdulería. La siguiente información nos lleva a un tema bastante grave, denuncia de por medio de una entrega vigilada de dinero para empleados infieles. ¿Saben qué hacían estas personas? Aparentemente hurtaban productos de un conocido laboratorio, luego revendían los mismos a personas que también tenían fines comerciales con esto en sus manos. 900 millones de guaraníes. Sería el perjuicio a la firma. La crónica a continuación. No. La verdad que la carga nosotros íbamos a comercializar, o sea, íbamos a vender.
pero el origen en sí nosotros no sabíamos. O sea, yo sabía de que era de acá, que se iba a alzar de acá, pero la finalidad de cómo salía la mercadería. ¿Cómo trabajas dentro de la empresa Guayaquil? No, yo soy vendedor de una empresa de cosmética de belleza, llamada Silkei, y me veo involucrado en este penoso episodio, como se dice. ¿Y al señor Alfredo, vos le conocés? Sí, él es vecino mío, él es el que emitió la factura, pero el que le pidió fui yo, como se dice. ¿Vos le pediste para poder revenderlo nuevamente? Sí, para venderlo, exactamente. ¿Pero vos tenés alguna factura? ¿Tenés algo como...? No tenés. O sea, ¿estás al tanto de la situación tuya judicialmente hablando? Y ahora sé la magnitud, como se dice. O sea, yo no sabía el origen en realidad de cómo salía de acá. Yo pensé que era bajo custodia de alguna persona encargada del local. ¿Y qué te llamó la atención? ¿El precio, la calidad? ¿Más barato que lo normal? La verdad que la calidad, porque al ofrecerme yo no sabía del ramo. Yo le digo del tema del ramo del producto que ofrecíamos, yo no conocía y tuve que averiguar antes de ofrecer. ¿Cómo te metiste en eso? Y fue un... ¿Más barato de lo normal? ¿Vos ganabas comisión? Sí, yo iba a ganar una comisión al vender. Un poquito, ¿verdad? No era mucho, pero con tal de generar algo de dinero, me di tentado. No, y era la primera vez que íbamos a... La primera vez. Recibimos una denuncia nosotros de los representantes legales del laboratorio Guayaquil, de que probablemente había un hecho de hurtos sucesivos dentro de la empresa. Ellos cuantificaban un perjuicio patrimonial por encima de los 900 millones de guaraníes anuales, ¿verdad? Lo que indicaba de que hay personales, el famoso empleado infiel, te voy a decir, que estaban sustrayendo las mercaderías periódicamente y ofreciéndolas a la venta. Tomaron conocimiento la empresa a través de publicaciones en el Facebook de algunas páginas donde se ofrecían los productos que son exclusivos, porque la empresa tiene la representación legal de eso, ¿verdad? Tiene la exclusividad de la marca. Y entonces se montó un operativo con la finalidad, ¿verdad?, de poder... por lo menos procesar por reducción inicialmente a las personas que estaban ofreciendo, ¿verdad? Cuestiones que son mercaderías ajenas y productos de un hecho punible, en este caso que sería el hurto. Entonces montamos el operativo con los oficiales intervinientes del Departamento de Investigaciones, Robo y Hurto de la Policía Nacional. Tomó contacto con la persona que estaba ofreciendo por el Facebook, que era el señor Alfredo Eduardo Coronel. Tomó contacto una persona de la empresa Feria Rural S.A., ¿verdad? Vino un representante de la empresa con dinero efectivo para realizar una compra por valor de 13.200.000 guaraníes, que eran 200 unidades de bolsas de sal mineral para consumo de ganado vacuno. Todo eso quedó registrado, ¿verdad? Porque el dinero, evidentemente, que ya fue fotocopiado por la fiscalía, era dinero marcado. El camión que está ahí es propiedad de una tercera persona que se alquiló como flete de la camioneta, pero no fue el señor Alfredo que concurrió al lugar, sino con una persona que suele trabajar con él, que es el señor Pablo César Figueredo. Él es el que está demorado en este momento. Yo voy a ordenar su detención precisamente, independientemente de... porque ya el señor Alfredo Eduardo Coronel tiene una orden de captura por este hecho. Acá en el talonario de factura que incautamos, por ejemplo, si ustedes pueden notar, sí, que la factura es número 13, sí, y corresponde a este talonario, y las 12 primeras facturas no fueron emitidas. Ajá. Las 12 primeras facturas no fueron emitidas hasta esta factura 13. O sea, eso... ver, justamente vamos a mostrar allí en vivo, son facturas que, como bien lo decía la fiscal, no fueron emitidas desde, a partir del 0, hasta partir del 01 hasta el 12. Entonces, usted puede ver que está íntegro las facturas anteriores, sí, recién a partir de esta factura 13 que se iba a entregar acá. Normalmente hay producciones de documentos no auténticos que se hacen así para no tributar ante el Ministerio de Hacienda, pero eso vamos a ampliar la investigación después. ¿Esta persona demorada sería familiar de...? No, dice que tienen tratos comerciales. El señor se comprometió a colaborar con la investigación a tal punto de decirnos, ¿verdad?, quién es la persona, porque es la encargada del local a la manifestación del señor Pablo, que es la que le proveía de las mercaderías. ¿El depósito de esta empresa dónde se encontraba aquí en la zona? Sería aquí mismo. En este lugar. Este es el lugar. Del depósito. Aquí sustraían para... Y ahí directamente la encargada sustrae eso y el señor lleva y vende. ¿Habían más personas implicadas aparentemente? Hay más personas implicadas que en el curso de la investigación, a través de un cruce de llamadas y otros actos investigativos, vamos a llegar a obtener mayores datos. Por el momento, ¿cuántas personas demoradas?
por el momento una, pero ya hay orden de detención contra el dueño de la empresa que está ofreciendo, ¿verdad? Que es Alfredo Eduardo Coronel Figueredo. Es más, traen una factura legal que es la que ellos emiten, pero no corresponde porque yo le pregunto, ¿verdad, al señor, ¿dónde está la factura legal que vos adquiriste eso? Y me dice él, sincera y directamente, no tenemos. Son robados de acá. Detenidos tras entrega vigilada. Supuestos empleados infieles fueron detenidos en el depósito de Lambaré tras una entrega vigilada de dinero en una transacción para la venta de productos hurtados del depósito, según denunciaron los representantes de la empresa afectada. Abandonados a su suerte, tres hermanitos pequeños fueron abandonados por su madre luego de que la misma fue agredida por su pareja tras una acalorada pelea, según uniformados de la comisaría de San Pedro, donde ahora se encuentran los niños, ya a cargo del Ministerio Público. Aprovecharon desgracia. Camión de gran porte que transportaba caña se incendió tras volcarse a la altura del kilómetro 49 de la ruta 1, Macal de Yaguarón, y algunos aprovecharon y vaciaron lo poco que quedó de las mercaderías. Allanamiento en San Juan. Oficiales de investigaciones y agentes del Ministerio Público allanaron una vivienda en el distrito de San Juan del Paraná. Esto en relación al robo que ocurrió en la Junta de Saneamiento del barrio Azotea de dicho distrito. Estados Unidos exportará gas licuado. El secretario de Energía de Estados Unidos, Ricky Perry, firmó el jueves 2 autorizaciones para que las compañías estadounidenses exporten gas natural licuado a Europa. Perry dijo que el gas estadounidense estaba dando a los consumidores en Europa la libertad de ser rehenes del gas ruso. Vamos a hablar de más información y vamos a trasladarnos hasta el sur del país. Para hablar de esta pequeña, ella se llama Sophie, tiene un añito y padece de varias enfermedades, varias patologías que hacen que su vida realmente sea bastante complicada. La familia señala, indignada, denuncia la burocracia que hay para acceder a los remedios y a las intervenciones que ella necesita. Piden la respuesta de las autoridades. San Pedro, etapa 1 del distrito de Encarnación, se encuentra viviendo esta humilde familia, la familia Martínez Jiménez. Los mismos cuentan con una niña, ella es la pequeña Sofía de 1 año y 2 meses. Ahora están necesitando la ayuda de la ciudadanía de buen corazón. Ella tiene 1 año, hoy cumple 1 año, 2 meses ella. Ella tiene asociado de síndrome de Down con Dandy Walker de cuello calloso. Ella ¿es epiléptica? Ella es epiléptica, no tiene agua en el cerebro, tiene mal deformación en el cerebro. La epilepsia que tiene es de nacimiento. Por un milagro de Dios, ella va a poder caminar. Tiene lengua leporino, no es labio leporino. Adenoide, no me sale bien. Hace poquito tuvo una cirugía acá afuera. Ella es alérgica, tiene los piecitos, que tiene que tener cirugía también así. Las necesidades son grandes. Imagínate, este remedio estaba a punto de terminar. Y este es para su convulsión, para que a ella no la ataque, porque ella no tiene hora ni día. No es que con este ella se va a curar, ella con este, ella sostiene. Sostiene su mantenimiento. Ella da mucho la vuelta. Este es ácido valproico, me dijo el doctor. Este yo suelo conseguir en la Senade. Consigo en la Senade y consigo en el hospital también. Pero a veces no hay. No hay el remedio y ella no tiene que fallar. Ahora se le aumentó la dosis y todo. Pañal también me dijiste, ¿cuánto uso por día? Pañal, Dios mío, imagínate yo ahora, cuando vos viniste yo le estaba cambiando, apenas ni 5 minutos no le dura porque ella orina bastante y solamente este pañal le viene. Es algo, no sé, yo me siento impotente, me siento, ¿vos sabes qué? Me duele así cuando me voy en el hospital y me dicen, no tiene, no le puedo dar, me dicen. No. ¿Y vos tampoco no tenés? Y yo tampoco tengo, no tengo de dónde quitar. Porque uno que no puedo trabajar, no es porque yo no, nosotros no queremos trabajar. Ella es mi nieta, ella es,
Y la mamá se llama Sandra, también es especial. A veces vende cebollita por la calle. Para ver si me puede ayudar con algo. Muchas cosas necesitan las criaturas y no es fácil. Ojalá que a ellos no le toquen tener un hijo con discapacidad, porque va a saber lo que se siente tan triste. A pesar de las adversidades, se ve a la familia con una sonrisa dibujada en el rostro y a la pequeña Sophie bastante traviesa. Pero la abuela de la menor manifiesta y reclama la burocracia a la hora de retirar alimentos para la beba. Y sí, Romina, mi reclamo es de acá del puesto de salud que me fui hoy a la mañana para acá en el puesto de salud de San Pedro, de Etapa 1, para retirar la leche para mi nena, ¿verdad? O por lo menos para que me dé una esperanza para ella, ¿verdad? Cosa que no lo logré, porque me dijo la enfermera, ¿verdad? Me dijo que ella no puede hacer nada porque necesita una autorización de que ella no está en el programa. ¿Qué dice en tu papel? Dice, Sofía Luján Jiménez en el programa PANI. Solicita. Y solicita para la leche de ella. Una criatura especial que se alimenta solamente con leche. ¿Otro alimento ella no consume? Ella no consume. Ella dos cucharaditas te va a comer, pero después ya despide. No. Pero no te puedo dar porque yo voy a perder mi puesto, me dice. Y le dije yo, vos vas a perder tu puesto, le dije. Y mi hija, le dije. Todavía no hace ni 3 días que salió de tener una convulsión en el hospital. Y yo voy a volver a ingresar otra vez con ella simplemente porque no se alimenta. Y esta humilde familia Martínez Jiménez, esperanzada en la solidaridad de la ciudadanía, solicitan pañales, medicamentos y también pasaje para viajar a la ciudad capital y de esta manera seguir el tratamiento de la pequeña Sofía. Hablamos de esta información que tiene que ver con el deporte y hablamos de este en específico, el ajedrez, que se pretende de alguna manera ir cultivando más en los pequeños y no tan pequeños también, ¿por qué no? Se va a realizar una competencia en donde ya están inscritos 70 niños, mejor dicho, 70 niños y jóvenes, y se va a desarrollar en la explanada de la Municipalidad de Asunción. El ajedrez es uno de los deportes más completos. ¿Y esto por qué? Porque requiere atención, jugadas precisas y, por sobre todo, mucho, mucho estudio. Con muchísimo gusto, cuando me plantearon llevar adelante, hicimos todos los esfuerzos, porque acá hay que hacer muchas cosas para llegar a esto que estamos ahora. Es una institución que hay que respetar y cumplir todos los requisitos, las responsabilidades que contrae consigo mismo, y ya estoy comenzando a aprender a jugar también. Lo hacemos por los niños y adolescentes, invitamos escuelas y colegios de la capital, y en fin, en total se inscribieron cerca de 90. El ajedrez se puede utilizar como una herramienta que ayuda mucho a la parte educativa. De hecho, el año pasado se aprobó como una ley la utilización de este juego como una herramienta de apoyo pedagógico. ¿Cuántos jóvenes más o menos están inscriptos y de qué colegios? ¿Cómo se hizo la selección? Y bueno, los invitados fueron muchos, pero los que hoy están presentes acá son los seleccionados, ¿verdad? Que son aproximadamente 50, 60 jugadores. Bueno, el reglamento ya está estipulado, son los reglamentos de la Federación Internacional de Ajedrez, pero aparte de eso, demostrar un comportamiento acorde a un evento de ajedrez, ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver con el respeto a los valores que implica un torneo de este tipo. Personalmente, desde los 9 años que juego ajedrez, después lo jugué en la secundaria, y desde que soy profesor de colegios estoy implementando esto como una herramienta para los chicos. Estoy con el ajedrez hace mucho tiempo y es un juego muy lindo. ¿Desde los cuántos años jugás ajedrez? Bueno, yo inicié a los 3 años, pero después dejé mucho tiempo. Y digamos que como hace unos 4 años estoy tomando en serio, para competir afuera también, estoy estudiando mucho.
¿Desde los cuántos años jugás ajedrez? Desde los 14. ¿Cuál es la experiencia con este deporte? La verdad que me ayudó muchísimo, me dio mucha salida, desenvolvimiento. Me ayudó mucho a poder prever muchas cosas, mirar siempre con anticipaciones. Más que un deporte, fue un círculo donde pude ganar buenas amistades, mucha gente que valora la inteligencia también, por sobre todo. Por otro lado, ¿cómo iniciaste jugando ajedrez? ¿Te dio curiosidad? ¿Te invitaron? Me dio curiosidad porque en el colegio donde estaba jugaban ajedrez los que eran más grandes y a mí me llamaba la atención y me empezaron a enseñar. Desde los 14 nos decían, ¿cuántas victorias aproximadamente tenés? ¿Muchas? Muchísimas, muchísimas. Tengo muchos campeonatos ganados, tengo muchos. Pero todavía no tengo competencias internacionales ni grandes nacionales ganadas. Solamente los intercolegiales y algunas competencias internacionales. La popularidad de este deporte a nivel mundial ha hecho también que las autoridades apuesten por el mismo, especialmente en el área de la niñez y la adolescencia. Bueno, están, me parece a mí, los minutos contados para conocer qué es lo que va a pasar el caso Niñera de Oro. Exactamente, tenemos entendido que los alegatos finales por parte de la defensa ahora se están presentando. Exactamente, Juan Cáceres está en el siguiente contacto. Adelante, Juan, contigo. Y que además la llevó a presentar una querella criminal precisamente por algunas declaraciones del ingeniero abogado en relación a las circunstancias en que Gabriela Quintana habría sido contratada. La fiscalía en ningún momento ha mencionado de que existe un documento, una nota presentada por Gabriela Quintana al ingeniero abogado pidiendo su comisionamiento de la Cámara de Diputados a la Itaipú Binacional. Un pedido bastante extraño, yo no conozco precisamente antecedentes parecidos, pero eso no significa que no se haya planteado el tema, tal cual como consta en el documento que fue introducido como prueba y también tiene el visto bueno que le dio el ingeniero abogado a ese pedido. Y también, pues, no existe un solo elemento para contradecir de que en la confección, en la elaboración del pedido de comisionamiento se recurrió a utilizar el formato usual, es decir, aquel por el cual la Cámara de Diputados pide a otra entidad el comisionamiento de un funcionario de la entidad requerida a la Cámara de Diputados. La nota se firmó y se remitió. La nota tiene fecha 5 de marzo. Y nuevamente tuvo respuesta de la Interpú Binacional el 3 de mayo del 2013, fecha en que Gabriela Quintana en realidad tomó contacto con la gente de Itaipú, que le hicieron firmar los contratos, le pusieron los requerimientos y se dio principio a los trámites o al procedimiento de contratación interna que existe en la Itaipú. Todos esos documentos que fueron remitidos por la Itaipú Binacional y que han sido introducidos por su lectura a este juicio oral y público,
demuestran inequívocamente que esos trámites, apertura de cuenta, inclusión en el catastro de funcionarios, seguro médico y otros documentos, datan a partir del 3 de enero. Y ese 3 de enero, con una nota antedatada, se comunica a la Cámara de Diputados el comisionamiento de Gabriela Quintana. Esa nota se recibe el mismo 3 de enero, 3 de mayo. La Fiscalía también omitió que cuando se da el segundo pedido o el pedido de prórroga del comisionamiento, el 19 de junio de 2013, llega la comunicación de Itaipú y ahí los funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara detecta la irregularidad y a través de memorándums internos se resalta la imposibilidad de aceptar el comisionamiento debido a que Gabriela Quintana ya era funcionaria permanente de la Cámara. Y eso da lugar a sendos memorandos internos y a una resolución del entonces presidente Víctor Bogado, dejando sin efecto no el comisionamiento, sino el pedido de comisionamiento. Y acá, como lo señaló la Fiscalía, como una suerte de circunstancia llamativa que hace o que permite suponer algo malo, señaló la Fiscalía que ese comisionamiento de Gabriela Quintana nunca fue aceptado, que no existe resolución en la Cámara de Diputados en tal sentido. Y por supuesto que no hay, porque cuando en Cámara de Diputados se percataron del error, inmediatamente procedieron a dejar sin efecto el pedido. Se firmó la resolución y unos días después Víctor Bogado dejó de ser presidente. Quien lo sucedió, el hoy senador Ramírez. Bueno, estamos pendientes de lo que sigue ocurriendo, reiterar alegatos finales, caso Víctor Bogado. En instantes vamos a estar volviendo con este caso. Pero tenemos otro trabajo en vivo y en directo, vamos a sumarle a Violeta González en este trabajo también en vivo. Y un pedido desesperado de una mujer, ¿verdad? Exactamente, vamos a estar con estos detalles. Ha desaparecido una persona, la buscan por todas partes. Violeta, bienvenida. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Marcelo. Suele saludar a toda la teleaudiencia. Y ya está aquí también en recepción del canal la señora Joana Benítez, que está buscando a su madre. Estamos hablando de doña Petrona Garay de Benítez, una mujer de 68 años. Ya estamos compartiendo también las imágenes de su foto, por sobre todo, para quien pueda reconocerla y dar información acerca de su paradero. Bueno, Joana, ¿ella desapareció en el transcurso de esta mañana? Sí, a las 7:30 de la mañana. Yo me fui a trabajar, yo trabajo de limpiadora y ella, viste que ella sufre de depresión y en un descuido de mi hermana que estaba con mi hijo se va a la escuela y vino en un descuido, ella se desapareció. Le buscamos, mi papá me llamó, me dijo que don Diego, mi vecino, le llamó en su trabajo y le dijo que Jorge y David se fue a buscarle. Si yo no me podía salir de mi trabajo, pedí permiso de mi trabajo, a las 10:30 llegué, llamé a la policía, hice la denuncia,
Vino mi papá también, se fue a corroborar, le buscamos por todos los... ¿Salió con esa excusa de que alguien había llamado? Sí, se fue mamá y hasta ahora no aparece. ¿Pero corroboraron con esta persona que supuestamente le llamó? ¿Ella nunca le llamó realmente? No, mi mamá no usa teléfono. No, el señor. ¿Quién? ¿Mi papá? ¿Vos decís? Don Diego, sí, y se fue. Y no está mi mamá. Le busqué, no. Don Diego es mi vecino, sí. El esposo de Graciela. Y él le dijo que su hijo David le estaba buscando y nos fuimos a buscarle por los vecinos. Yo le busqué, mi papá se fue a buscarle en un lugar religioso donde a ella le gusta estar y no está. Y si alguien puede... ¿Está medicada? Medicada, con el doctor Cristaldo. Ella toma medicamento controlado. ¿Y por eso es que ella no puede estar mucho tiempo? No tiene que estar mucho tiempo. Ella tomó un enalapril de 10 a la mañana y uno a la tarde tiene que tomar, y por eso es lo que yo quiero... La colaboración de la teleaudiencia, si alguien reconoce a mi mamá por ahí. ¿Esta es la primera vez que ella sale de tu casa así, de esta forma? La primera vez. ¿En cuánto tiempo? ¿Ya está con un cuadro depresivo hace cuánto sí. tiempo? Sí, ella desde, a ver un poco, cuando hace como 6, 7 años. ¿Es la primera vez que en 7 años sale de tu casa? Sí, sale así. ¿Ella no puede salir mucho tiempo sola? No, no puede salir mucho tiempo sola porque ella tiene que tomar su medicamento en el abril de 10, tiene que tomar a la tarde. Y si no toma, sube su presión y no sabemos nada de mamá hasta ahora. Claro, y como son pocas horas también para la policía, no representa todavía. No representa todavía. Caso grave, por eso vine, me presenté y personalmente para mostrar la foto de mi mamá y con la ayuda de la teleaudiencia. ¿Algún vecino que te pudo haber dado otra pista tal vez a dónde pudo ir para que la gente también pueda conocer estos datos? Y ella lo que frecuenta es la iglesia. ¿Cuál iglesia? Y ella, por ejemplo, le gusta el mormón. No sé. Pero no sabes dónde más. No sé. Ella me dice, pero ella se va nomás. ¿Pero viene enseguida? No, viene enseguida. Ella, ¿cómo te decía? Ella no está en condiciones. El doctor Cristaldo, médico de cabecera de mamá, le prohibió a mi papá y a mi familia que los mormones entren, porque ella le hace leer la Biblia, le hace ayunar, y no está bien de su cabeza. Por eso es contraproducente. ¿Ustedes de qué barrio son? Barrio San Rafael, Villa del Maestro, San Lorenzo. Y desde ese momento, entonces, 7:30 de la mañana, ustedes no saben. No sabemos nada de mamá. La denuncia de Marcelo Sol está radicada en la comisaría 54 de San Lorenzo, Lote Guazú. Allí está radicada la denuncia, pero bien sabemos que mientras no pasen 24 horas iniciales, la policía tampoco procede a mover mucho, porque en este caso estamos hablando de una persona con problemas psiquiátricos que debe ser tratada, y por eso justamente apelamos a la ciudadanía. Compartimos la fotografía de esta señora, sí. La de remera roja, que responde al nombre de Petrona Garay de Benítez, 68 años, que bueno, ya lleva más cerca de 12 horas ya fuera de casa, 10 horas todavía fuera de casa, que para ella ya es mucho teniendo en cuenta que tiene que recibir su medicación correspondiente. La preocupación de la familia, el número está abajo, 0994-845-219 para cualquier tipo de información. Claro, entendiendo la desesperación de la familia y entendiendo también el estado de salud de la mujer, así que cualquier dato va a ser bien recibido. Gracias, Violeta, y fuerza a la familia. Hasta luego. Hasta luego. El colmo de la adicción, cédulas de identidad a cambio de tocos de marihuana y piedritas de crack. Terrible lo que ocurre, Solange. Exactamente, esto en el barrio Virgen de Fátima y el resultado de un procedimiento llevado a cabo hace instantes nada más. La Secretaría Nacional Antidrogas de por medio para realizar justamente este operativo, y la cantidad de documentos encontrados y otros elementos también bastante particulares dan inicio a una investigación que esperemos de buenos resultados. Reitero, la gente iba a dejar su cédula a cambio de drogas. Esto ya en instantes con más detalles.
fuertes declaraciones. Ay, 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 no hay caso. Tenía que decirse y se dijo. Ay, pediste ese meme. Me voy a callar nomás. ¿Para qué preguntó por ese meme usted? Yo, la verdad, cada cosa que se me ocurre también a mí. Bueno, es así, nos van este viernes, se nota que es viernes, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente. Pero en medio de todas las cosas que vamos compartiendo, nos pone contentos también poder hablar de buenas noticias, porque un pequeño de 8 años, luego de mucho tiempo de estar viviendo un verdadero calvario, porque realmente sí, es complicadísimo vivir en condiciones de salud delicadas, recibió un trasplante que puede mejorar su calidad de vida. Tiene un riñón nuevo, él ahora va a poder realmente desempeñarse de mejor manera con toda su familia, y para él justamente es una esperanza de vida este gesto tan loable que sin duda alguna significa donar un órgano. Contamos un poco de la historia de este pequeño de 8 años que a partir de ahora tiene un nuevo comienzo. Adelante. Pequeño de 8 años, conocido como el hombre araña, recibió el trasplante de un nuevo riñón luego de un tratamiento de 3 años en el hospital de clínicas. Bueno, el hombre araña, que es nuestro niñito, se encuentra estable, está despierto, está activo y digamos que la evolución es buena, pero todavía no tenemos la evolución esperada en cuanto a el funcionamiento del riñón implantado. Quirúrgicamente todo fue óptimo, no hubo ningún contratiempo, se cumplieron todos los protocolos que tenemos, ¿verdad?, para el manejo medicamentoso y de controles, de modo que, bueno, estamos esperando la evolución. Ahora, hasta este momento todavía no hay una, digamos, no tenemos todavía una funcionalidad renal normal, pero bueno, estamos esperando, son 48 horas y a veces, bueno, se retrasa un poco esa expectativa, pero el niño está bastante bien y todos los chequeos del riñón implantado que hacemos a través de eco Doppler, todos los índices nos dan buenos, o sea, óptimos, ¿verdad? El niño tiene 8 años de edad, desde los 5, llegó a este servicio a los 5 años con una enfermedad renal crónica terminal, o sea, inmediatamente le tuvimos que iniciar diálisis. Y la enfermedad renal crónica es secundaria a una malformación que se llama válvula de uretra posterior. Entonces es un cuadro obstructivo en las vías urinarias bajas que ya desde el intraútero empieza a deteriorar los riñones. Y como les digo, sin ningún diagnóstico, llegó acá a este servicio a los 5 años de edad recién, o sea, un diagnóstico tardío, ya en su fase terminal. Es un niño muy valiente que sufrió bastante. Yo lo que quiero es un padrino, una madrina para él, para que me ayude con los medicamentos, insumos, estudio de afuera, porque son muchos y estamos empezando recién. Y no quiero porque me dan un estudio para hacer afuera o por no tener para pagar, pues que le pase algo. O por me dan medicamentos, me dan para comprar toda la hora. Por suerte, me ayudan la gente de Nefro con los medicamentos hasta ahora. Y no le está faltando, pero no quiero que le falte. Sí, porque ya son muchos años de diálisis ya. Y antes de la operación, ¿qué te dijo él? Eric. Me dijo que con el riñón sí había regalo. Yo le dije que vas a tener un riñón nuevo, que es tu regalo. Y con mi riñón va a haber regalo, me dice. Y yo le dije que sí, va a haber muchísimo regalo. Y mi riñón, ¿dónde está?, me dice. Le explico, pero bueno, ahí está, está bien. Le veo bien. El chiquito se recupera favorablemente, sin embargo, todavía se espera que transcurran las 48 horas posoperatorias. Él ahora necesita ser apadrinado por alguna persona que lo ayude a solventar los gastos de la operación. Hablamos de algo que pasaba bien temprano en la costanera de la ciudad de Asunción, un accidente registrado en ese punto de nuestra ciudad capital. Temprano, todavía el sol no salía, una mujer iba a bordo de su vehículo y aparentemente realizó un giro indebido y terminó impactando contra esta patrullera de la FOPE. Afortunadamente, el hecho solo dejó daños materiales. Una
accidente de tránsito ocurrió a primera hora de la mañana en la costanera José Asunción Flores, donde se vieron involucrados dos vehículos, uno de ellos una patrullera de la FOPE, el otro un Kia Picanto. Afortunadamente no se registraron víctimas fatales. Sí, el personal de la Fuerza de Operación Especial están yendo a un servicio por la avenida costanera y el otro vehículo involucrado salió acá en el cruce tratando de subir por la avenida de Pané. Manifestaciones de los involucrados. Comisario, en cuanto al personal de la FOPE, ¿cuántos iban? ¿Cómo se encuentran? Tres personal, uno oficial y dos suboficiales, en el cumplimiento de un servicio. ¿Terminaron con lesiones leves? ¿Se fueron conscientes? Sí, sí. Aparentemente no tienen ninguna lesión grave, aparentemente. Ahora, visualmente pudimos notar que tenía unos cortes en el cuero cabelludo y algunas contusiones. Ahora van a proceder a despejar ya la zona sanitaria. Así mismo, vamos a, ya que no tenemos lesionados graves, vamos ya a despejar la avenida para que podamos tener una buena circulación. ¿Qué fue? ¿Cruzaste? ¿No viste la señal de pares? No, yo iba a cruzar y la patrullera venía hacia el otro lado, venía, pero una velocidad, por eso justamente vio que volcó, porque yo venía a velocidad regular, como para doblar, para irme a mi trabajo, y venía en leve, o sea, despacio. ¿No tenía la baliza prendida, por ejemplo? No. ¿La luz? No, o sea, no, ya fue demasiado, ya cuando yo ya me di cuenta, ya... La patrullera se fue, sí. ¿Vos venías sola, señora? Sola nomás. ¿Dónde te vas a trabajar? En el palacio. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? No, me pasó nada. ¿Ya le comunicaste a tus parientes? Sí, ya. Justamente acá está mi hermana. ¿Tenés seguro, señora? No. ¿Tenés seguro? ¿Es nuevo tu auto? Sí, estoy pagando. ¿Está pagando todavía? Bueno, una pena. ¿Tu nombre, señora? Rocío López. Rápidamente se convocó a una grúa para que retire la patrullera de este sitio y poder normalizar nuevamente el tránsito. Vamos a cambiar de información y vamos a hablar de este macabro hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano de origen alemán que estaba desaparecido hace varios días. Él se llama Dennis Renner. Fue encontrado dentro de una construcción, dentro de una vivienda donde él mismo residía. Estaba enterrado dentro de una fosa. Sus restos estaban, como ustedes leen en el zócalo, quemados y esparcidos en el sitio. De esta forma, dentro de la casa ubicada en la compañía 26 Tallaó, en el departamento de Caaguazú, y que pertenece a la señora Carolina González Pereira, fue encontrado este muchacho de 34 años de edad. El personal policial de Caaguazú, acompañado justamente de personal de criminalística, han levantado los restos de este hombre. En un momento dado, Carolina González, la pareja del extranjero, manifestó que en la fecha 26 de abril pasado, el hombre salió alrededor del mediodía de su casa con destino a la ciudad de Caaguazú y ya siendo las 3 de la tarde retornó a su vivienda, donde empezó a tomar bebidas alcohólicas. Su concubina entró a la habitación, salió para hablar a esta persona y ya no lo encontró. Dio aviso a la policía y lastimosamente este es el triste final de este joven alemán. Compartimos la entrevista tanto con familiares allegados de este hombre como también con la fiscal interviniente. Que presumiblemente son de restos humanos. Y lo fundamental que me dijo el médico forense es encontrar un diente, que es un diente humano. Y también encontramos unos restos de boxer, que justamente coincide con el boxer, los boxers que encontramos en la casa, de la marca. Así es que, vamos a llevar todo al laboratorio para analizar y ver, porque no tenemos piezas enteras, sino que son pedacitos. Pero según el médico forense, son restos humanos presumiblemente. Doctora, ¿usted ya determinó la aprehensión de...? Determiné la aprehensión ya de la concubina, Carolina, y tenemos de Pedro Juan González, que ya está imputado por homicidio doloso. ¿La incineración se registró en la casa de la concubina? Y creo que acá detrás de la casa. Yo había recibido ya un audio ayer,
por el jefe de comisaría de esta zona, de RI, donde me hizo escuchar así mismo como está ocurriendo los hechos. Que se escucharon los vecinos 5 disparos, después quemaron al costado de la casa, quemaron como 20 bolsas de carbón. Y bueno, ahí está el resultado de por lo visto que le pusieron abajo de esos carbones para incinerarle al alemán, a Reiner. Dennis Reiner. Sí, se confirma prácticamente que sea un homicidio entonces. Y creo que sí. Preguntaron qué es lo que está pasando. Que se investigue, por favor. ¿Te declarás inocente a todo esto? Claro que sí. El resto óseo, o sea que el resto de su cuerpo que fue encontrado prácticamente calcinado, todo el, desparramado por todo las tierras que tienen ustedes, ¿qué opinas al respecto? ¿Vos sabías de eso? No, ellos ni me mostraron nada. ¿Y los 5 disparos que se dice que se efectuó adentro de tu casa? ¿Quién es lo que dice eso? Así se dice que supuestamente hubo 5 disparos, que de repente... Quiero hablar algo realmente trágico, ¿no? El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en Itapaso. ¿Querés más detalles? Vamos a ver. El cuerpo sin vida de una persona fue encontrada a orillas del arroyo Quiteria de la ciudad de Encarnación. Según los vecinos de la víctima, esta persona se encontraba desaparecida desde hace varios días. La fecha en horas de la mañana, agentes policía de la Comisaría Judicial nos dan aviso del hallazgo de un cuerpo en el agua en esta zona. Nos constituimos en compañía del médico forense y con colaboración de los bomberos voluntarios de Encarnación pudimos acercar el cuerpo a la costa y posteriormente el médico forense procedió a la inspección del cuerpo y no se constataron ningún tipo de signos de lesiones o violencia física. Y se determinó como causa probable de muerte el ahogamiento de esta persona. Realizando una investigación preliminar por la zona, los vecinos y los alrededores, estas personas nos pudieron señalar de que era una persona indigente, era una persona que vivía sola, era adicto a drogas, también era alcohólico y prácticamente todos los días se encontraba alcoholizado. Y justamente el día... de ayer los familiares concurrieron a la comisaría a dar aviso que no estaban viendo a esta persona y según las averiguaciones que hicimos, la última vez que se le vio a esta persona fue justamente acá, al costado del río. Entonces se tenía una sospecha de que podría encontrarse por acá, ¿verdad? Y se realizó una búsqueda y en el día de hoy los vecinos visualizaron el cuerpo sin vida ya de esta persona y bueno, vinimos a hacer el procedimiento de rigor. El fallecido fue identificado como Edgar Javier Jiménez, de 34 años. Tras el procedimiento de rigor, el cuerpo fue entregado a sus familiares. Momento de hablar de lo que llega a nuestro WhatsApp Ciudadanos. El 0985-625-000, sí señores, es el nuevo número que tenemos a disposición de ustedes, así que lo reitero, 85-625-000. A ese número llegó este video que nos lleva al suelo chaqueño, emergencia de por medio y tenía que llegar una ambulancia con paramédicos. Como sea, hicieron posible este personal de blanco llegar hasta destino para lograr asistir a los pacientes que requerían justamente de sus servicios. Terrible realmente las imágenes. Vean ustedes cómo llegó el móvil, se cumplió con el servicio, pero el camino es pésimo. Tiene sonido ambiente para compartir un poco, Derlis, ¿no? Escuchamos. Bien, de esta forma entonces se cumplió con la misión. Terrible realmente lo que ha ocurrido.
Cambian, sí, de los tiempos. Ahora hay vehículos y demás. Antes no había y las enfermeras tenían que pasar las mismas odiseas también. Es complicado. Ahora vamos a cambiar de tema y seguimos con el tema de salud. Vamos al hospital del trauma, ¿te parece? Bueno, quieren ver estas imágenes. No creo que le agrade mucho, pero bueno, es la realidad que se vive en un nosocomio que debería ser de referencia. Es el baño que utilizan los parientes de las personas internadas. Adelante. Señores del Canal 9, miren un poco el baño de las emergencias médicas del hospital de trauma. Miren un poco. No hay plata para comprar, aunque sea una puerta para... Se le pone la tranca con piedra. Miren un poco. Dios mío. Bueno, esto requiere también de la rápida intervención de las autoridades. Reiteramos, uno de los tantos baños utilizados por familiares de pacientes en el Hospital del Trauma, Sol. Y vamos a hablar también de esta persona polémica siempre, nuevamente protagonizando un video que deja mucho que desear. Más que el embú que nunca, y realmente no lo digo que el embú en el sentido del mote que tiene, sino que un tipo totalmente cachafá, totalmente desubicado. Esto protagonizó ayer el concejal y por pocas horas intendente de Ciudad del Este. Pasaba en una actividad de campaña proselitista a favor de uno de los candidatos. Así golpeaba a varias personas. Y justamente quería hablar del tema que el embú. Semanas atrás, él aparecía totalmente borracho en medio del mercado de Ciudad del Este. Le arrancó la chapa al auto de una chica que estaba embarazada. ¿Saben qué pasó con esa criaturita que estaba en el vientre materno? Murió. Porque la chica estaba con un embarazo de 4 meses, ella se asustó a ver a aquel embú en esa actitud, porque él le arrancó la chapa con la mano y la chica empezó a sangrar. Claro, ella tuvo, es muy delicado aún en esa etapa, el embarazo, y perdió al bebé debido a eso. Perdió su bebé gracias a este impresentable que actúa de esta forma y cree que es uno de los referentes de la política en el Alto Paraná. Y para cerrar esta tardecita noche ya prácticamente de viernes, ¿qué les parece si compartimos una fusión bastante interesante en la música? No me diga, ¿de quién vamos a hablar ahora? Axel Fernando, lo conocemos, sí, cantante argentino, muy conocido, haciendo música romántica por lo general. Y bueno, y Los Palmeras con su estilo tropical. Exactamente, me contaba Sol, van a hacer, o sea, hacen dúo cantando Olvídala, el clásico de Binomio de Oro. Exactamente, y esto ya es viral en las redes sociales, se compartía solamente hoy, así que quiero que lo escuchen y lo analicen ustedes. ¿Qué les parece? Video calentito. ¿Nos vamos ya con esto, Derly, nosotros? Nos vamos con este. Buen fin de semana. Dale, ya vienen los doctores enseguida. Chao.